Hola amigos, continuamos con vosotros aquí en esta jornada presencial desde el UEFA Live Fest. Hemos visto ya la primera de las partidas de Superliga, la segunda realmente de League of Legends de esta jornada y estamos a punto de empezar la siguiente. Seukan contra Bisons, que es bastante importante para los puestos de la clasificación. Son dos equipos que realmente no es un duelo directo, pero cada partido cuenta por cómo está transcurriendo su temporada. Bisons, que busca mantenerse pegado a la cabeza después de perder el liderato, después de llevarlo durante toda la temporada, y UKan, que ve sus opciones que se están complicando con la victoria de un rival directo, es que como era el caso de Mad Lions. Exactamente, a ver qué es lo que ocurre. Obviamente Bisons parten como favoritos, no todas. Yo creo que es una partida a priori one-sided. UKan, que tiene que ya tirar extremadamente de épica, ¿no? Para tal vez llegar a playoffs o incluso salvarse del descenso. Y a ellos mismos, ¿no? Ya no esconden que el objetivo real ahora mismo, sobre todo, lo primero, alejarse del descenso. Ya ha habido pues alguna conversación, ¿no? Respecto a esto, porque el fantasma está ahí. Es verdad que hemos visto, por ejemplo, a buenos equipos, ¿no? Como Kase y como a Rebels en el día de hoy, que evidentemente van a intentar pues quitarles esa plaza. De todas maneras, chicos, todavía queda temporada, pero lo que igual no queda durante mucho tiempo son las entradas para la final de Superliga. Ya hemos anunciado dónde es, ya hemos anunciado la fecha, ya están a la venta para los suscriptores de la LVP en lo que dura la jornada. Cuando acabe la jornada de hoy, estarán disponibles para todo el mundo, pero me comentan que ya llevamos vendidas alrededor de unas 300. Hay 1.500 en total. Esto significa que como te duermas en los laureles, te quedas sin tu asiento. A ver, a priori, yo creo que se tendrían que acabar hoy. Literal, ¿eh? Yo, de hecho, pienso que se van a acabar hoy. El enlace está ahí. El enlace lo tenéis ahí, prioridad obviamente para suscriptores, pero yo creo que se van a acabar hoy. No sé por qué, tengo el pálpito. Va a ser en Madrid, TOAD, en agosto. El 20, ¿no? Un buen momento, ¿no? Además, agosto, Madrid, céntrico, todo el mundo, ¿no? Que está preparado para viajar y más después de la experiencia, ¿no? Que tuvimos en Sevilla, esas finales de primavera que fue absolutamente espectacular, pero centrándonos ya, ¿no? Precisamente en este partido, chicos. Importantísimo, como decimos, cada uno, ¿no? En una parte opuesta de la clasificación, pero viendo lo que queda por delante, que es verdad que es prácticamente una vuelta todavía, este tipo de partidos y además efecto también presencial, que puede marcar bastante la diferencia y puede ser un punto de inflexión en la temporada para ambos. De hecho, el titular para UKan no podía ser incluso más dramático, porque hablamos de que la temporada puede ser un apocalipsis. Hemos comentado mucho la debacle de la organización de Murcia del año pasado, ganar un título de liga, estar en la final de la segunda. Estamos hablando de que podrían quedar colistas junto a Movistar Riders. Es verdad, si pierden la partida del día de hoy contra Bisons, donde, vamos a ser sinceros, no cuentan con ser favoritos en este duelo, han llegado los cambios, pero igualmente sumaron otra derrota más. Y para añadir más sal en la herida, precisamente el equipo al que le tenías que arrebatar la siguiente plaza era Mad Lions Madrid, que ya TOAD acaba de rascar una victoria que es muy importante. Tienes que sumar todas las victorias que puedas y no hay muchas que cuentes como factibles. Que están obligados, ¿no? Realmente, porque además UKan y Mad Lions eran los equipos que en el primer split quedaron en esa parte baja de la tabla. Son rivales directos también para evitar el que ahora mismo es el objetivo inmediato, que es salir de la parte baja. Ya veremos después si se pueden llegar a los playoffs. Lo primero es intentar evitar ese descenso, Skyne. Y es que ves que te están precisamente metiendo la presión y además jugando bien, ¿no? Sí, ha sido muchas partidas que perfectamente podrían haber ganado y de hecho Bisons, yo creo que todo lo contrario, está arriba en la tabla. Sí, Bisons está en la parte de arriba buscando el liderato, pero esta partida del día de hoy puede tener un sabor un poquito especial, Skyne, para el conjunto de Bisons, porque es verdad que los hemos visto ganar y los hemos visto ganar mucho, pero esta podría ser la primera victoria de Bisons delante del público. Los tuvimos en la final de Superliga de Primavera contra el equipo de Fnatic Team Queso, pero no se llevaron ninguno de los mapas en esa eliminatoria. Fue un 3-0 limpio y hoy podría servir para abrir un poco esa magia de los bisontes al público. De hecho, es que fue un 3-0 y para la gente que siguió la final, que estuvo fue en Sevilla, fue un 3-0 de cada partida 20 minutos. O sea, fue una final que prácticamente solo jugó Fnatic Team Queso, así que hoy podrían conseguir precisamente Bisons su primera victoria en presencial. Yo creo que fue un poco presencial agridulce, porque lo que sí que se llevaron fue un poco el cariño del público, ¿no? Fue un equipo que demostró, ¿no?, que en este primer año también de existencia pues se ha ganado ese amor de los aficionados. Hoy es una oportunidad muy buena pues para resarcirse, ¿no?, un poquito de esa primera experiencia frente al público, llevarse un poquito ese baño de masas y sobre todo mantenerse, ¿no?, con esa pelea por la, sobre todo, segunda posición primera, que ya sabemos que te garantiza, ¿no?, estar en Europa, que es lo importante ahora también para ellos. De hecho, una victoria les dejaría de momento empatados con Heretics, a falta de lo que hagan los herejes más tarde en el día de hoy contra KOI, pero me comentan que ya estamos listos para ir con nuestros casters, que está a punto de empezar la partida número 2 de esta jornada de Superliga.
Efectivamente, chicos, ya todo preparado para este segundo partido del día. Estoy con Wolky Bebecaster. Wolky, tú ya has vivido el primer mapa del día de hoy, ese Movistar Rayos contra Mad Lions, cargado de emoción por la importancia del partido para los dos equipos. Eso es, muy, muy emocionante. Y de este mismo partido que tenemos a continuación, espero algo parecido, o al menos queremos algo parecido, algo emocionante, ¿no, Bebe? Que pueda ganar cualquiera hasta el final del encuentro. Hombre, sobre el papel, tú ves la posición de UCAM y la de Bisons y te daría a pensar que UCAM no tiene tantas posibilidades. Pero ante el público, con el factor de la gente gritando, te puedes venir arriba, puedes, digamos, recortar esas distancias, porque como estaban diciendo, Bisons no conoce la victoria en presencial y puede haber algún cierto bloqueo mental. No conoce la victoria, pero es verdad que sí que vinieron muy motivados a Sevilla. La gente que estuvo allí estuvo arropando muchísimo al equipo bilbaíno y yo creo que se vinieron bastante arriba. Es cierto que Fanatic Incienso iba preparadísimo, al final era el mejor equipo de la liga en ese momento, y este partido contra UCAM puede ser relativamente interesante porque además Bisons parte más o menos como favorito. Sí, claro. Bueno, todas las quinielas está esa victoria de Bisons para este partido, pero es lo que decís, el presencial lo cambia todo y el público ha estado especialmente animado en el primer mapa del día de hoy. Me ha sorprendido porque es todavía por la mañana, Wall, que era el primer partido del día. Ha habido una hora de retraso al inicio de la jornada y la gente ha estado aquí aguantando y animando. No me quiero imaginar conforme vaya avanzando el día. Bueno, ya son las 3 de la tarde. Sí, es cierto que es nuestra mañana, ¿no? Ya a estas horas. Al horario gamer, Un horario bastante temprano para nosotros, pero sí, yo creo que ya la mayoría de gente ha terminado de comer. Ya se está viniendo aquí a llenar este estadio para apoyar tanto a UCAM como a Bisons. Este último equipo tiene una fanbase brutal, lo vimos, como tú has dicho antes, en la final de Sevilla, el público iba todo el rato con Bisons animando, gritando, una barbaridad, y eso que los partidos no acompañaban mucho. Es que ya estoy viendo por ahí, Bebé, un montón de pañuelos rojos en la grada, se veían en la cámara, y es que ha empezado a repartir Bisons, ¿no? Para todos los fans, todo el público que ha venido a apoyar al equipo de Bilbao, pero por contra, Bebé, tú ayer viste a UCAM en el Valorant con un bombo, con mucha gente apoyando, también hay gente de UCAM. No paraba con el bombo, mi amigo no paraba, ahí le tienes. Ahí está. Hombre, te echaba de menos. ¡Guapo! Se dejó la muñeca. Le pregunté ya en directo, oye, ¿por qué no toca? Y me hacía el gesto como que ya no podía más. Oye, ¿por qué no nos deja el bombo a nosotros? Hombre, que nos lo deje luego. Ahora, ¿no? Cuidado, ¿eh? Nos montamos una banda de música. Cuando haya una triple kill, le damos al bombo. Que nos lo deje, nos montamos una banda de música otra vez, ¿no? El hit del verano, pero con un bombo esta vez. Puede ser. Claro, esta vez cantando de verdad, ¿no? Puede ser. Lo podemos intentar al menos. No sé si lo haremos bien o mal. Oye, ¿cómo le da, eh? Con ganas. Sí, señor, sí. Me gusta. Bueno, está toda la gente de UCAM ahí. Estaba viendo a Rubio al lado del bombo y es que no es para menos, ¿eh? Es un partido muy, muy importante y en una jornada presencial viene todo el mundo, pero los partidos solo tienen un mejor de uno para exhibir su League of Legends, para mostrar al público de lo que son capaces y para seguir sumando puntos en una Superliga que está extremadamente igualada. Son posiciones distintas en las que se encuentran tanto Bisons como UCAM, pero UCAM acaba de ver cómo Mad Lions consigue una victoria. Es verdad que contra un rival directo como es Movistar Raiders, ganar les haría dejar a Movistar Raiders como único colista de la Superliga. Por contra, Bisons, hay enfrentamientos entre rivales directos como ese Fnatic Team que son contra Giants, pero hay un triple empate a 7 victorias buscando a Heretics, que tiene un partido bastante duro hoy también contra Final Workoy. Así que necesitan los dos equipos la victoria realmente, aunque sean ligas distintas en las que están jugando ambos equipos. Esta victoria es importantísima para cualquiera. Les hace mucha falta empezar a ganar. No vais más que empezar a ganar, afianzarse en esos primeros puestos de la clasificación, porque sabemos que esas dos primeras posiciones pueden tener mucha relevancia. Ya no solo es la clasificación directa prácticamente al European Masters, sino tener, ¿no?, unos playoffs un poquito más tranquilos que los que tuvieron el año pasado, hablando de Bisons. Es verdad. UCAM, que necesita evitar el descenso, y para ello hay que empezar a sumar, porque Mad Lions ha sumado una más, por lo cual se te está alejando. Movistar Raiders está empatado contigo. Si lo dejas último, ya puedes empezar a soñar quizás con salvarte. Lo que pasa es que para salvarse UCAM tiene que ganar hoy, tiene que ganar el día siguiente, tiene que ganar la semana que viene, y la siguiente, tiene que ganar prácticamente todos los partidos ya. Es curioso, ¿eh? La final del Valorant ayer fue UCAM contra Kase y se puede generar una rivalidad, ¿eh? Es verdad. Kase, que ha jugado también hoy el primer partido del día contra Rebels, en ese partido que hemos tenido de Superliga segunda al Corte Inglés, pero todo apunta a que va a ser uno de los partidos que tengamos en la fase de relegation, salvo que haga un milagro UCAM, que puede empezar aquí, en el Jubilee Life Fest, en este enfrentamiento contra Bisons, dando la sorpresa, dejando a Movistar Raiders como colista, y es que el descenso va a estar entre estos tres equipos. Fnatic, Workoy y Barça, es verdad que están justo detrás de los tres colistas, pero hicieron tan buen split en primavera que cuesta mucho pensar en Koy y Barça jugando al descenso. Es prácticamente imposible pensar en ellos en el descenso. Y también te digo, cuidado con Kase, que está pillando una racha mala, no acabe complicándose la vida. Hay dos plazas para jugar relegations, sí. Tres equipos. Wolf, solo se va a salvar uno, ¿eh? Ya veremos, ¿no? A ver, ir a relegation no te implica perder la plaza. Luego te la tienes que jugar. Vamos a calmarnos. Prefiero pero no jugar, sí, es cierto que, lógicamente, yo creo que ningún jugador prefiere jugar ese partido. Y sobre todo los dueños de los clubes sí que no lo prefieren. Yo creo que ahí
como cuando tirabas un penalti, ¿no? Que no querías mirar. Yo creo que ese partido ni lo ves. Ostras, es que imagínate lo que tiene que ser desde esa posición, ¿eh? Vivir un partido de ese calibre, bebé. Hoy es un partido más tranquilo, es verdad. Es un partido tal vez para disfrutar, al menos si eres el conjunto de Bisons. Es un equipo que la gente lo apoya mucho. Sí, sí. Le gusta mucho a la gente. Mira, y yo creo que es un día para dar espectáculo, ¿eh? UCAM puede intentar aprovechar esto, pero Bisons tiene partido para exhibirse. Hay gente que ha venido al Jubilee Fest con una fita durísima. El caso de Coy, por ejemplo, el caso de Giants contra Fanatic Team Queso. Sí. Movistar Redes y Maldaños también eran rivales directos, pero Bisons hoy puede dar un recital, ¿eh? Y que el Morgans juega en casa. También. De aquí, es sea, verdad. Estaba su madre, su abuela, me ha saludado a todo el mundo. Con sí, camisetas sí, de amigas Mirwin. He visto un par, por el público. Hay amigas Mirwin, con la camiseta. Sí. Bueno, es brutal, ¿no? El apoyo que tiene Mirwin y todos los jugadores que están aquí. Por cierto, el partido que está a puntito de arrancar, ¿eh? Enseguida empezaremos a ver cómo salen al stage los jugadores y esto que arrancará dentro de muy, muy poco. Gran favorito Bison para el encuentro. ¿Realmente creéis vosotros que puede soltar la sorpresa? Yo creo que puede pasar cualquier cosa. Es que puede pasar cualquier cosa. A ver, al final es un mejor de uno, sigue siendo la temporada regular, han pasado ya cosas raras, es Superliga. Si en algún lado se puede dar la sorpresa, sí, es aquí. O sea, ya es... la Superliga ya es la liga de las sorpresas, pues sí, añádele en un presencial en el que a lo mejor el ratón no estoy tan a gusto, tal, me molesta el ruido del público... Maldives Madrid acaba de pegar una estompeada brutal a Movistar Riders. Es verdad que el early game de Maldives Madrid es uno de los mejores de la liga, a pesar de su posición en la clasificación, pero hemos visto que el público te ayuda a veces también a efectuar ese snowball, a tomar jugadas más agresivas, tal vez que estando en casa con la tranquilidad y con la cabeza fría no tomas, pero puede ser beneficioso, ¿no? Es que el factor público es prácticamente random. Fíjate ahí, la gente con los pañuelos, muchas pancartas también. Pochipombe, enséñame tu canon, decía uno. Pero bueno. Bueno. Otro ahí con una pancarta, ahí ¿no? Sí que se le va a sacar. Sí. Que decía, Skane, me están grabando. Sí, efectivamente, te estamos grabando. Ya te hemos pillado. Hay un cartel en la entrada, ¿eh? Zona videovigilada. Es verdad. Ese es un cartel también. Avisan, ese. ¿Eh? Avisan. No engañan avisan a nadie. Avisan al entrar, hay una grúa aquí grabando a todo el que venga. Así que, oye, aún estáis a tiempo, ¿eh? Aún quedan muchos partidos. Es todavía el segundo. Está siendo una jornada lenta, pero disfrutona. Y cada vez vamos a ir a mejor. Nos quedan partidazos todavía por el día de hoy. Ahora, no puedo evitar tener la sensación, aun siendo el segundo partido, sí, de que ya se está acabando. ¿Por qué? Es sensación ese, rara, me pasa. Me eso, ocurre. Sí, me ocurre. Eso lo día y digo… Sí. Oh, claro, tú es que estás pensando ya en la fiesta, Wolf. No, estáis pensando vosotros en la fiesta que ya queréis acabar. Yo no, yo estoy disfrutando una barbaridad de este día tan bonito que tenemos todavía por delante la mayoría de partidos. Todavía nos quedan cuatro, tan solo hemos vivido uno y el de segunda. Vamos a disfrutar, tranquilidad. Y este partido va a ser una bomba, ¿eh? Los de UCAM que no paran con el bombo, ya aún no ha empezado siquiera el partido. ¿Se escucha el bombo, por cierto? Yo diría que sí. La gente se escucha en directo, pero nosotros lo vamos a escuchar. Yo tiemblo hasta el suelo, ¿eh? Sí, sí. Qué brutalidad. Muy, muy tranquilo el support de UCAM aquí en el presencial. Vuelta a España, la que tuvo Dual esta temporada. Y estoy seguro de que este partido es también muy especial para él por eso, ¿no? Una de las cosas que todos los jugadores que han ido fuera a jugar a otra RL comentan siempre es que se echan falta la fanbase española. Y hombre, presencial más todavía. Es que no es lo mismo online. Bueno, te puedes poner un par de tuitillos, tal. Y en concreto a Dual se le da muy bien el tema de las redes sociales. Sí. Pero aquí hemos visto a Gaetan, de hecho, mientras empezamos a castear el partido, que se iba con el resto del equipo de Maldaños y se ha hecho como 30 fotos. El chaval es una superestrella, ¿no? Hombre, esos bailes… A ver si viene por la noche, me apetece verlo. ¿Un baile? Me apetece bailar con él, de hecho. A mí también, me apetece que… ¿Tú, cómo llevas, tú, bebé, cómo llevas el francés? Yo, bien. ¿Se te da bien? Sí, sí. Pues entonces esta noche triunfas. Es verdad, bebé, se le da bien en serio el francés, ¿no? Estudié francés, no es broma. Sí, no es coña. Sí, sí. No es coña. Dinos algún francés. Bonjour, je suis bebé, enchanté de… Bah, increíble. Bueno, brutal. Un aplauso para bebé. Brutal. Brutal el francés. El básico lo tiene más que dominado. Tengo el A2. ¿El A2? No el A1, el A2. Yo me lo saqué también con 13 años y no sé decir nada, la verdad. Bueno. El partido que está a punto de arrancar, chicos, estamos esperando, había muchos árbitros, de hecho, alrededor de la zona de Bisons, parece que están configurando los ordenadores, y es que, bueno, los jugadores de Bisons, si son especiales dentro de la grieta, claro, no me quiero imaginar con el ordenador. Y aquí en los presenciales también se ve a los árbitros, sí, que están todos los días, pero es algo que no vemos, ¿no? Cuando la jornada es online, que es el 99,9% de las veces, pero cuando están estamos en presencial también podéis ver a los árbitros que hacen un gran trabajo y están ahí pendientes de absolutamente todo, porque, bueno, nunca se les ve, nunca se les reconoce, pero también, oye,
oye, es un trabajo como otro cualquiera, perdón, aquí, ¿no?, en la empresa. Y hoy probablemente es uno de los días más ajetreados, ¿no?, en la vida de un árbitro. No paran de subir jugadores al stage, 10 jugadores cada partido distintos, claro. Cada uno con su teclado, con su configuración, con sus movidas. Es complicado. Aún así veo a UCAM muy concentrado, ¿eh?, bebé, por contraposición. Bisons todavía están hablando, sí que vemos a Maroder apoyado sobre la silla de Mirwin, dando unas últimas instrucciones, y el árbitro también hablando con el propio Mirwin, que es, parece ser, ¿no?, quien tiene ese problema por el que no estamos empezando. ¿Le estarán echando la bronca? Parece un poco la del profe, ¿eh? Oye, Mirwin, quítate los chetos. Que... Chaval, te he pillado. Te hemos pillado. ¿Qué llevas en ese pendrive? ¿Te imaginas? No, ya no, sería... me he traído una peli para ver en la pausa. Sí, mira. Me he descargado un Blu-ray. Nada, Mirwin se estaba riendo, ¿eh? La bronca no se la estaban echando porque ya estaba, parece, contento. Ahí vemos otra leyenda, ¿eh? Motroco, cuidadito con él. Vamos a ver qué ha preparado hoy para este partido. Partido importante, como decíamos, partido difícil. Vaya split ha tenido Motroco, ¿eh?, también en UCAM. Y vaya últimas semanas hemos vivido en UCAM. Se veía ahí en el plano abierto que falta una foto, ¿no?, en el equipo de UCAM. Y es que Tiger se incorporó a última hora. Es la tercera partida de Tiger, si no me equivoco, con UCAM. Y te toca un presencial. Y te acaba de tocar un presencial contra Bisons, que te puede sacar cualquier cosa. Y con el estado de forma en el que está Albi, ¿eh? Sí, ese enfrentamiento en la jungla va a ser curioso, cuanto menos. Es verdad, ¿eh? ¿Qué crecimiento ha tenido Albi desde que entró en enero en el equipo? Yo creo que nadie creía en Bisons. No les ponían demasiado alto los juegos en ranking nunca. Y fíjate qué temporada, cómo nos ha sorprendido a todos llegando a la final. Ha sido una cosa... además, sobre todo el desarrollo personal ya solo propio. Sí, porque cuando empezó, ya no solo Bisons, cuando empezó la temporada regular había gente que decía, pero este Albert Triver... Es verdad. Albert Triver... No, se ha cambiado hasta el nombre. No da una. Es lo que decían, ¿no? Se cambiaba el nombre como en ese desarrollo propio, ¿no? En el sentido de, oye, mira, ya ha cambiado tanto que es una persona nueva. Ya no soy Albert Triver, ahora soy Albi. Ese chaval que jugaba sin FAO, ¿no? Y fuera del campeón, sí, a veces... Yo la verdad que se lo agradezco, porque decir Albert Triver en mitad de una teamfight a veces era difícil, ¿eh? Sí, yo lo sigo diciendo, ¿eh?, de vez en cuando. Sí, a mí se me soy una persona que me cuesta mucho este tipo de cambios de nombres. Por ejemplo, se ha puesto ahora, que no se nota, ¿no?, pero en la LEC, Jenax, ahora es JNX. De verdad. ¿Para qué complicarte? Porque si te cambias, cámbiate. Pero eso... ¿Te acuerdas de esto, por ejemplo, que lo tenemos...? Claro, se llama Universe ahora. Claro, ese es un cambio que dices, vale, tengo que tomármelo por... Sí, ¿no? A ti antes era Mini Drupal, se cambia tanto el nombre, claro, que sí o sí lo cambias. Pero habéis visto, por ejemplo, que ha pasado a llamarse Ivo. Hay mucha gente que dice, oye, ¿qué dicen estos de habéis visto cuando es verdad, Heretics, ¿no? Es verdad. Esa gente no se entera. Pero es que a veces nos cuesta, si el nombre es el mismo, has cambiado una letra. Cap se puso una P mayúscula en el nombre cuando se lo cambió. Es verdad. Está totalmente loco, ¿ya? Mientras se cambie el nombre, para hacerlo más fácil, más cortito, yo la verdad que lo agradezco, ¿eh? Norskeren, muchas gracias, Tore. Gracias por cambiarte el nombre. Se agradece también, la verdad. Se agradecen los cambios. A ver, vosotros que hablando de cambios. De cambios. Los cambios son buenos, ¿no?, dice Cafix. Eso dice, sí. ¿Eso dicen? Sí. ¿Tú te cambiarías de profesión, Champi? A ver, no. La verdad, me gusta mucho lo que hago. Champi solo se cambiaría para ser pitchero. ¿Qué pasa? ¿Quieres ya mi puesto, eh? No. Un día aquí ya... cuidado que... Uy. Que te apuñala bien. Cuidado, Champi. No. Cuidado con cuando duermes, ¿eh? Sé dónde vives. Te he estado viendo en el Valorant, bebé, me ha gustado mucho, ¿eh? Yo no... ¿Sí? No soy capaz de hacer dos juegos. Vosotros sois súper versátiles, tío. Todo terreno. Y me sacas del LoL y soy medio... Todos ponerse, Champi. Lo sí, tienes que intentar, sí, alguna vez. Es verdad, ¿por qué no lo intentas? Porque no tengo ni idea de cómo se llaman los agentes. Bueno, pero no tiene que ser el Valorant, otro juego. El Fornite. Es que no sé si a vosotros os pasa. No sé cuál es eso. Yo desde que salió el LoL no juego a nada. No, es que hay más juegos. Yo creo que no. Yo solo conozco el Valorant, el LoL, el TFT, el Legends of Runeterra. Claro, oye, sí, TFT, el LoL. En el TFT te salen los campeones, ¿por qué no pruebas? Podría probar, pero... Claro, pero no saben ni lo que hacen los magos. Claro, yo veo a veces el streaming de Raven y digo... ¿Qué hacen los magos? Oye, mago Raven al mundial. Tiran magias. ¿Qué van a hacer? Es muy difícil, de verdad. Es muy difícil. Invitaría a... Hay gente, ¿no?, que muchas veces algunos nos han parado ahora en el Ubit. Sí. Oye, estoy empezando a castear, estoy en un streaming, en algo amateur, sí, no sé qué, tal. Cambiarse de juego es probablemente lo más complicado que pueda. Es lo más complicado, pero también haces la mili. Me refiero, sí, la gente que está empezando, si puede cambiar de juego, si puede cambiar de compañero de vez en cuando, creo que te da, bueno, unas tablas para luego adaptarte a lo que te venga. Es lo que te hace aprender, ¿no, bebé? Tú que has estado más recientemente en el amateur, hacer mil cosas distintas, tener en una semana un juego, otro juego, en un equipo, en otro sitio, en un streaming, castear en un presencial y luego tener que irte a la habitación del hotel para castear otra movida. Eso, Toad lo sigue haciendo a día de hoy. Sí, yo de verdad que no entiendo cómo aguanta Toad. Es una cosa espectacular. Bueno, Toad nos va a enterrar a todos. Tiene una energía que yo, de verdad, yo llegué allá a la habitación y le veo comentando otra la vez LCS. Y digo, tío, o
sea, yo ahora mismo no puedo. Yo ahora mismo yo me voy a la cama hasta mañana. Juan no come, no duerme, solo comenta. Solo comenta. Solo comenta. Solo League of Legends. De hecho, es incapaz de respirar sin hacer ruido. Es solo comenta. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Hoy le hemos sacado de casa, le hemos puesto medio elegante. Y se estaba quejando. Medio elegante, con una camiseta de Pentakill que iba el amigo Toad. Pero para llevar el público ahí. Mira, los de Bison haciendo tiempo, ¿eh? Mientras se arregla el problema técnico, es verdad que la gente que está en casa pues estará esperando, como cualquier jornada, que pueda haber una pausa o un problema, pero la gente aquí en el público, si te levantas, te quitan la silla. Sí. Así que están pendientes, y los de Bison preocupados por el público, como siempre, ¿no? Unos chavales entregados a su gente, que se anima un poco. Esperemos que dure poco la pausa también, Bisons, que tiene que estar concentrado antes de que arranque el partido. La tarea de animación está muy bien, bebé, pero el partido es lo clave. El partido es la clave, es lo que queremos ver todos. Nos han dicho que había un problema de comunicación que se va a arreglar, yo creo, de pronto. Al final esto... Son cosas de directo, ¿no? Que pueden pasar. Dual ya está... Mira, Dual, en modo ahorro, ¿eh? Para la fiesta de la noche. Dual, para llegar ya con fuerzas. Dual está pensando en la pizza cuatro quesos, ¿no? Que se va a hacer esta noche antes de salir. Oye, cuidado. Oye, si se sigue alargando esto, cuidado que llego un 3x1 del Dominos, ¿eh? Bueno, pues... La compartimos, ahora me viene bien. La compartimos, Dual, no te preocupes. Me está entrando hambre. Es hora, ¿no? Es hora de comer, de hecho. Me está entrando hambre, ¿eh? A mí también, un poco, ¿eh? Un poquito, la verdad. Suban algo. Bueno, es que nosotros tenemos hambre siempre. Ya, no vamos siempre. A callar. Ya, a ver, no vamos a callar. Claro, físicamente creo que se nota. Se nota, ¿no? Se puede notar. Tienen hambre. Pero bueno, oye, esto tiene que empezar dentro de nada, ¿eh? Nos han dicho que hay algún problema de comunicación. Entiendo que... Y se ve que es en Bison, ¿no? De entiendo hecho, que en Mirwin, porque Mirwin, es el único que no tiene los casos puestos. Y, lógicamente, no vamos a empezar hasta que Mirwin no tenga todo perfecto. ¡Que se comunica, Ritos! Muy tranquilo, porque está Marauder al lado suyo también. Oye, con que pingue. Casos ahí y tal, pero... que pingue en el mapa. Que pingue y grite. Claro. Nada, es broma. Es que si no lleva los cascos, Mirwin nos tiene que estar escuchando ahora mismo, ¿eh? Yo no, me está escuchando. Hola, Mirwin. Hola, Mirwin. Saluda, chaval. Bueno, es que yo creo que ahí en el escenario no se escucha del todo bien, ¿no? Porque los altavoces no están puestos. Yo creo que no, para que... ¿eh? Puede ser. ¿Le caemos mal? Oye, pues igual le caemos mal, no lo sabemos. De Mirwin, tío. Nosotros le queremos mucho. Ya tiene los cascos. ¿Vale? Buena señal. A ver si funcionan ahora. A ver si ahora nos escucha. Bueno, escucha más bien a sus compañeros. ¿Qué es lo importante? Es lo importante. Cuidado con Carlemal, que se lo insisto, está su madre en el público. Sí, nos ha saludado antes. Pues tiene que estar tensísima, viendo que al chaval no le van los cascos, que tiene un partido importante, que esto no empieza. Bueno, creo que pocas personas sufren más que los familiares, ¿eh? Hablábamos antes de el dueño de un club, si su equipo se está jugando el descenso. Bueno, es que para muchos dueños el club es casi su hijo. Sí, sí, claro. Pero los familiares lo pasan muy mal, bebé. Hombre, imagínate, si mi madre me ve comentando y a veces sufre, sí. Dice, es que estás sudando, mi mamá, pues ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Soy una persona, hace calor. Es lo que menos te puede pasar, ¿no? La mía también lo ve y no se entera de nada, la pobre, claro. ¿Cómo vas a enterarte? Si no juegas al LOL, ves esto y alucinas. Oye, mi padre lo intenta, ¿eh? Pero bueno, sí, tú, no, tu padre es un crack. Mi padre... ¿Tu padre podría jugar? No juega. Pero está a punto. Porque se le da muy mal. Pero está a punto. Pero está a punto, sí, 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 está, sí. Le falta nada. Igual que se desespera ya, ¿eh? No sabe qué hacer en la silla, tratando de mantener el focus el resto de UCAM. También con caras de circunstancias, ¿eh? Es que la situación para UCAM es súper complicada, lo hemos comentado al principio, volviendo un poco al tema deportivo. UCAM necesita empezar a conseguir varias victorias consecutivas. La última victoria fue en esa jornada en la que debutó Rewon contra Mad Lions Madrid. Una victoria que puede ser extremadamente importante, porque si gana ahora mismo UCAM, sabe que ya tiene ese partido ganado contra Mad Lions Madrid, sigue buscando salir de los puestos de descenso. Movistar Riders da la sensación de estar hundido. Lleva muchas partidas seguidas perdidas, lleva muchas partidas sin mostrar su mejor nivel de juego. Hoy ha perdido contra un rival directo como el Mad Lions Madrid. Sí. Y UCAM tiene que ir quitándose rivales. Es un roster que cuando apareció en la Superliga, bebé, había gente que decía incluso para ganar la liga. Bueno, ahora mismo el objetivo es playoffs y sobre todo salvarse. A ver, por nombres es un roster que tenía muy buena pinta, que ha tenido sus debates internos, vamos a dejarlo ahí, sus problemas, y que ahora parece que se están reestructurando, ¿no? Que están intentando volver a la normalidad, como decías tú, entró Tiger. Tiger lleva 3 partidas, a Tiger encima, la tercera partida, le toca jugar en presencial, o sea, el pobre chaval debe estar flipando y yo no sé, de ahora pensar, pues ya la siguiente la voy a jugar montado en un camión. El lunes jugó contra Movistar Riders en una partida de 50 minutos y 200 kills, que vaya debut, tuvo el chaval en ese partido para UCAM, y les tocó el jueves Heretics, el mejor equipo de la liga ahora mismo, actual líder en solitario y en un estado de forma espectacular. Oye, este chaval que está iluminado, este chaval es Jesucristo, es Dios. Oye, móvete ese foco, por favor, que el chaval no ve nada.
que ya no se puede cambiar de sitio, que ya prácticamente la gorra, no hay libres. La gorra, pon la gorra. Es que va a salir bronceado, ¿eh? Si salir de aquí. Oye, pues entonces que pague más. Se va a ir moreno encima. Que pague los rayos suba. Vaya asiento, la ha tocado el pobre chaval. Encima es algo que no eliges, ¿no? Dice, no, claro. Voy a sentar aquí, sí. Que está bien, de repente, pum, foco en la cara. Los focos normalmente se van moviendo. Mira. ¿A dónde enfoco ahora? Uy, ¿es el foco del chaval? No, no. Que entre ahí, se va ahí. Y además ese foco es gordo, ¿eh? Ese foco es potente. Escúchame, al lado de la mesa de análisis hay uno. ¿Sí? Yo cuando acabo de la mesa de análisis he salido, me ha dado en toda la cara, pero he notado en plan que me quemaba, ¿eh? Que digo, sí, la luz tiene un poder increíble. Están calentitos. Aquí la verdad que frío no pasamos, ¿eh? Hace bastante calorcito. No, frío no. Frío, precisamente lo que es frío, no pasamos. A ver, es verano, Walker, ¿no? Sí, no, ¿qué no, le no, vas no, a pedir? Es verdad, es verdad, es verdad, verdad. Bueno, pero también te digo, ¿eh? En invierno con los focos, frío poco. Y hay cada foco crimito. Es que bueno, esos asientos la gente los va dejando despacio también. Claro, ese truco, ¿eh? Es un truco para respetar la distancia de seguridad. Claro. Claro, claro. Pones un foco ahí y… Claro. Si lo hemos hecho pensándolo. Si vais en grupo de cuatro, pensado. Hay uno que no os cae especialmente bien, dices, ah, mira, claro. Justo te ha tocado el del foco. Queda uno para allá. Queda un hueco libre, pero es hueco de foco. No te quieres sentar, ¿no? Venga. No sé cómo decirte que no. Mira, ya nos vemos en la fiesta de esta noche. Adiós. Oye, banderas del Barça, que juega luego también contra el Sardic. Al final estamos en Barcelona. Va a ser un partido importante para los equipos de aquí. Finet, Workoy, Barça, equipos que pueden contar, ¿no?, con el apoyo de la afición local. Hemos visto el derbi madrileño, ¿no?, como primer partido del día. Y mira, otra que está… Otro fuego, pero claro, es que está venido preparada, con la gafa de sol. Ya, es verdad. Ha venido con todo el equipo. Inteligente. Aquí la gente viene ya preparadísima, Preparadísima para todo. Bueno, pues ahí los vemos. Pasándoselo bien, la gente, como puede, claro, porque está aquí esperando. Pero, chicos, es lo que toca. Ahí estamos nosotros. ¡Hola! ¿Qué pasa, gente? Chavales, vamos a intentar una cosa, va, que hacemos tiempo ya. Vamos a dejar hablar. A ver, miedo me da. Empezamos por aquí. Quiero una ola, ¿vale? De todo el mundo. Aquí hay muy poca gente todavía. Va a ir entrando más. Pero os quiero activos y sobre todo pendientes. Los del centro a la derecha. Hay que seguir la ola cuando la empecemos. Noah, Champi, tú que me estás escuchando. Si la empiezas tú, ¿eh? No, empiezas tú en la cabeza. A la de tres empezamos la ola. Vamos, Noah. Una, dos y tres. ¡Vamos para allá! ¡Ok! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que vuelva, que vuelva, que vuelva! ¡Allí, que vuelva! ¡Vamos! ¡Ay, la ola se Vale. Veo activo al público del Bicester. A pesar de que no empiece el partido, entre el bombo y nosotros, aquí montamos la fiesta. La parte aquí, en el pabellón. Que ponga el reggaetón, que está poniendo antes. Dale, pon cumbia, pon el trueno otra vez, joder. Ponte una sesión del Bizar, que me pongo ya, vamos, una copita. No, estamos en nada. Yo ya estoy, Tranquilo, bebé. Estamos ya. No, hoy la copa no, es una jornada presencial. La copa es la final, bebé. La copa es la final. Final que, por cierto, puede vivir la gente en Madrid el 20 de agosto, Es verdad. Las entradas a la venta mientras dure la jornada de Superliga, solo para suscriptores. Para suscriptores. En mi casa, mi ciudad. En la mía. Ahora, en cuanto caiga el último nexo, todo el mundo podrá comprarlas, hay que estar ahí pendientes. Es verdad. O sea, que mucho ojo, Mucho ojo que los suscriptores pueden comprarlas durante la tarde, pero si sobra alguna, hay 1.500 en total. La gente que no es suscriptor del canal de Twitch de la LVP podrá también, lógicamente, acceder a esas entradas, porque os queremos ver a todos, a los que sois subs y a los que no. Para Sevilla se vendieron en tan solo una semana. Esas entradas se agotaron en una semana en Sevilla, 2.000 y pico localidades que habían, y hay 1.500 en Madrid. Ahora hay hay un poquito menos, pero sí es cierto que en Madrid a lo mejor hay más gente ya de por sí, ¿no? Más céntrico también, a lo mejor si alguien viene de fuera le pilla un poquito mejor, está mejor comunicado, no lo sé. Entonces quizá, bueno, lo vamos a llenar seguro, yo creo. No, 100% seguro. 100% seguro se va a llenar, porque además es un sábado la final, mucha gente no pudo venir a Sevilla porque era un miércoles, hoy el Jubilee Fest cae domingo, hay gente que tal vez trabaja el lunes y no quería desplazarse hasta Barcelona, pero esa final es que no hay excusa. En agosto, un sábado en Madrid, bebé. Además el 20, que es normalmente ya cuando te planteas, voy a volver a casa, ya están acabándose las vacaciones. Aprovecha y alárgalas un poquito más. Claro. Vas a Madrid, ves League of Legends, sabadito. Además, Madrid es una ciudad buena para luego irte por ahí, hacer cosas. De turismo, ¿no? Sí. No, además es bonita. Madrid es bonita. Sí, ¿qué vamos a decir? Tiene el edificio de Schweppes. Eso sí es la mitad madrileña, se tiene el VP. Bueno, y la mitad valencianos, mira. ¿Verdad? Pero a Valencia no hemos ido nunca. Eso sí. Iremos. Oye, ya toca. Iremos. Ya toca. Que algún día se puede. Bueno, no sabemos, ¿no? Veíamos a los de Bisons a hacer juegos para intentar entretenerse. Motroco también con el casco este de teleoperadora que le han puesto a Motroco. Es verdad. Teleoperadora en los 80, Motroco que ha salido del casting de las chicas del cable para este partido, intentando mantener el focus, ¿no?, del equipo de UCAM.
Yo me imagino que en este momento... ¿Qué dices como entrenador? ¿Motroco? Claro. Bueno, no, Motroco, como yo iba hablando todo el rato, o sea, no me extraña que Dudas esté quedando dormido, ya, ya que le está contando. Pues no sabemos. Oye, que nos pinchan los equipos, queremos escucharles. Sí, ¿no? A ver qué están hablando. Por favor, pinchad el TS. A ver, Mirwin parece que ya lleva cascos, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, claro. sí. Ya no veo ningún árbitro tampoco ahí. Están en el lateral prevenidos por si acaso. Dame pero... buenas noticias. ¡Ay, que parece que empezamos! Ahora sí, selección de campeones. Vamos a empezar con el draft de la segunda partida. Ya lo tenemos. Bisons, que va a estar en el lado azul. UCAM Tokiers, que parte desde el lado rojo. Esto que empieza directamente con el ban de Renata Glass, Viego y Yumi por parte del equipo de los Bisontes, que va a tener la ventaja del first pick. Serafín, Zeri, Nautilus, campeones usualmente baneados contra Bisons. Queda Senna disponible. Veremos si la quiere sacar el conjunto de los Bisontes. Veremos si quieren sacar la Senna o si quieren sacar la Gwen, que es la otra super nena, ¿no? Como se las denomina, que se ha quedado abierta, porque como decías, Zeri y Serafín están baneadas, pero el Wukong, que es un first pick muy habitual, va a ser la selección, la primera selección para el equipo bilbaíno. Un campeón que además se le da especialmente bien a Albi. Estábamos hablando del estado de forma espectacular en el que se encuentra el jungla de los Bisontes. UCAM, sí, que no tarda en responder. Me gusta mucho esta boldlane, una boldlane que sacó Giants en su momento, en una partida en la que abusaron muchísimo de la presión en early game. Es Real Karma, te aseguran rango y en caso de piquear, Senna, sí, lo pasa muy mal en fase de líneas, ¿eh? Senna, que es un campeón que al principio de la partida es un poco más endeble, lo puede llegar a pasar mal, y es que creo que se lo esperaba UCAM, ¿no? Con Senna disponible, para eso no se puede resistir a este pin. Les gusta mucho y la han acabado fijando rápidamente. Vamos a ver de qué lo quieren acompañar. Normalmente es Tahm Kench, su mejor compañero, pero nunca se sabe con este equipo, Champi, nunca sabes qué esperar de ellos. Es que Tahm Kench debería de sufrir muchísimo contra Real Karma, un montón de pokeos. Es verdad que conforme vaya farmeando va a aguantar todavía más el campeón, un campeón que ya tiene su stand de per se. Sí. Y creo que Bisons es por ello por lo que no ha buscado la boldlane, sino que quiere ocultar la selección. Van a piquear el Corki, un campeón súper fuerte en este metajuego que va a compensar en parte la ventaja de rango que de momento tiene UCAM, y van a buscar los Bisontes si UCAM cae en el baiteo de decir, oye, baneo Tahm Kench, que es el campeón que probablemente quieran jugar con Senna, o confío en el matchup y en los dos campeones que he piqueado para jugar contra él. O podrías incluso mandar, ¿no?, al Wukong a la boldlane si se ocurriese, por lo cual esa es una opción que ya no vemos tanto, pero que en el pasado sí que se ha jugado. Me gustaba, como decías tú, la elección del Corki, y me gusta que se asegure en el Bolívar, que es otro de los campeones, ¿no?, que está fuertes en la jungla. El Diego estaba baneado, que suele ser la respuesta al Wukong, pues nos quedamos con el Bolívar, que suele ser el tercero en discordia. Veremos qué se quiere quitar ahora el conjunto de Murcia. Bueno, deberían ser en principio la Gwen y probablemente a lo mejor el Tahm Kench se lo pueden llegar a plantear, o algún otro acompañante para la semana. Ese es el tema, ¿no? Yo creo que Bisons está esperando y UCAM también está jugando con esa carta del Tahm Kench. Puede ser un ban de segunda rotación que veamos por parte de UCAM, o simplemente dejarlo abierto, porque por ejemplo Gangplank también es un campeón que me puede llegar a preocupar, pero Doxy tiene un muy buen Gangplank y no está todavía fijada tampoco la top lane de UCAM. Gwen es un campeón que muchas veces hemos visto como respuesta a Gangplank. Tal vez sea Bisons quien tenga que pensar en ese ban. Pues vamos a ver qué es lo que quieren hacer. De momento Bisons se ha quitado a Zir, que es, bueno, un matchup muy clásico, ¿no?, frente a Corki. Veremos si siguen castigando la Champion Pool de la calle central. Desaparece Ornn desde el lado rojo, desde el lado de UCAM Tokiers, y era turno de Bisons. Tienen que banear Gangplank. Tienen que banear Gangplank o tendrán algo preparado para algo responder. Preparado. Ya sabes que Bisons es un equipo especial. Ari se la van a quitar para que Hatrix no pueda jugar a esta campeona. Sabemos que le gusta bastante al mini de UCAM. No nos sorprende, y en principio aquí Champi nos ha avisado, debería ser Gangplank, pero no, va a ser Víctor. Van a dejar el Aspi para Doxy, el counterpick de Doxy, y en caso de piquear Gangplank ahora como última selección, que lo dudo ya mucho, te queda una composición con mucho rango y mucho pokeo, pero cero iniciación. Solo puede iniciar Bolivar, así que la iniciación debería de caer en esa calle superior. El ban de Ornn me extrañaba un poco más, porque así como Gangplank lo puede llegar a pasar mal contra Gwen, contra Ornn tiene un matchup bastante cómodo, ¿no? Así que han decidido banearlo, ¿no? Una selección que está bastante al equipo de los Bisontes. Aparece Sion, que puede llegar a ser el pick o bien para Oscure o bien para Mirwin. Saldremos de dudas muy pronto, porque tiene que cerrar su composición Bisons con ese blind pick en la calle superior, al cual va a responder Doxy. Podría ser incluso el Sion de Gubi. Sí. Y a Oscure sabemos que le gusta mucho Senna, podría jugarla él. Aunque a Gubi también le gusta mucho, ¿no? Sí, es verdad. Los dos, pero es verdad que es uno de los campeones más jugados por parte de Gubi. El Gangplank que aparece, pero en las filas de Bisons y con Gwen baneada, veremos qué quiere sacar Doxy para responder a este pick. Hombre, imagino que también lo tenía presente UCAM, ¿no? No lo seleccionado, que esto podría acabar ocurriendo. Iba a ser el Gangplank para los bilbaínos. Puede ser Gnar. Responder, podría ser Gnar. Podría ser alguna respuesta menos habitual. Bueno, la Saya lo dudo, ¿verdad? Lo dudo mucho. Es que lo que tiene UCAM ahora mismo entre manos es una composición en la que te hace falta iniciación, pero normalmente los campeones que abusan de Gangplank son Rankeds. Claro. ¿Qué campeón cumple estas dos características? Era Gnar. Era Gnar, y efectivamente va a ser Gnar la última elección desde el lado de UCAM Tokiers y la última elección de este draft de la segunda partida. Queda muy poquito para arrancar ya con este auténtico partidazo. Bisons, lo decíamos, gran favorito del encuentro BB, pero UCAM tiene necesidad. Y cuando tienes necesidad de algo, sacas fuerza de donde no hay.
hay que sacar fuerzas de donde no sé. No es un mal draft, sinceramente, el que sí tiene UCAM. Es verdad que quizás le falta alguna herramienta más de iniciación, porque vas a depender del meganar y ya sabemos lo que eso supone, en el que la ira no siempre va a acompañar en el momento sí que quizás lo necesites, pero cuando tengan el meganar sí que van a tener una teamfight muy potente, una claro teamfight que puede funcionar y que si empieza bien, una composición que escala también como la suya, cuidado, aunque delante vaya bicho. Es que es complicado, ¿eh? Iniciar contra campeones como Corki, Gangplank. De hecho, las dos iniciaciones que puede llegar a tener UCAM, además de ser complicadas, son stuns, lo cual a Gangplank le da totalmente igual. Si le pilla Bolívar con la Q, tira de cítricos. Si le pilla Nar con la R, tira de cítricos. Es cierto que si eres capaz de encadenar un par de stuns, lo suyo es que tenga sangre fría Mirwin y los aguante, ¿no? Para terminar de quitarse el CC más importante. Wukong además es un campeón que fonea muy bien. Tiene una Frolin bastante potente, el equipo de Bisons. Me flipa el draft, sinceramente. Creo que salen bastante favorecidos de la fase de selección de campeones. Pero es verdad que vemos también campeones de confort en manos del equipo de UCAM. Bueno, pues vamos a ver si arranca esto ya. Todo el mundo con muchas, muchas ganas de que arranque este partidazo. Bisons que va a estar, recordemos, en ese lado azul. UCAM Tokens que va a estar en el lado rojo. Tengo muchas ganas de ver quién sale por delante, ¿eh? Quiero ver la Boldin, ¿eh? Sí. La Boldin yo creo que va a ser lo más importante en el early game de UCAM. Efreal y Karma son muy opresivos. Al final creo que Hatrix debería de farmear cómodamente con el Victor, limpiar oleadas, un matchup contra Corki. No va a haber acción ahí en ningún momento. No, Bolívar no es un campeón en el early game muy potente. Wukong también es cierto que es un campeón que puede llegar a defenderse, pero lo más importante es en los minutos tempranos para el Bolívar. Si saca ventaja Wukong, la partida se acaba para UCAM. Ahora sí, Perdón. Ahora sí que va a arrancar esto. Ahora sí que saltamos directamente a la grieta del invocador para vivir el segundo partido de esta jornada presencial aquí en Barcelona. Vamos a ver quién se lo lleva. Bisons que va a estar en un lado, UCAM Tokens que estará en el otro. Vida o muerte para UCAM prácticamente ya. Tienen que tirar de épica lo que queda de temporada. Y lógicamente, bebé, Bisons que no quiere ceder esas primeras posiciones. No quiere cederlas y no quiere perder de vista a Heretics, que es el líder en solitario, que va 8-2, ellos 7-3. Saben que tiene un partido complicado contra KOI, el conjunto de los herejes, y saben que hoy puede ser un buen día para atacar esa primera posición. El rival incita a que en principio esto debiese ser una victoria, pero Champi, opciones tiene UCAM viendo el draft. Viendo el draft, es un draft más o menos de confort para UCAM, ¿no? Hatrix está en posición de carrilear con Victor, un campeón sí con el cual ha tenido muy buenas actuaciones históricamente. Pues el draft de Bisons me parece una auténtica barbaridad. Es una composición brutal. Hablaba también de la posibilidad de que Kubi y Oscure intercambiaran un poco roles, ¿no? Y fuera Oscure quien acabara llevando la escena en sus manos. A Albi le hemos visto hacer auténticas barbaridades con este pick de Wukong. Mirwin nos ha demostrado que puede jugar prácticamente cualquier cosa. Random tal vez es un poco quien está fuera de su rol, pero realmente, ¿cuál es el rol de Random? Si juega de todo. Ya. Es literalmente Random. Sí, es verdad. Y en la Bolden son dos campeones que llevan jugando Gubi y Oscure casi incluso antes de fichar por Bisons, porque yo a Gubi le he visto jugar muchísimas veces Sion cuando estaba en la Liga Italiana. Sí, la verdad que, bueno, el estilo, ¿no?, que tiene Bisons es precisamente también por las características de cada una de sus piezas, que son completamente versátiles y pueden jugar prácticamente de todo. Vemos ya algún intercambio en esta Bolden, aprovechando el rango y el pokeo que tiene la Bolden de UCAM Champions, que ya hemos dicho, ¿no?, que es muy, muy potente. El LoL Champagne es lo que ha venido a ver mucha gente, y UCAM que va a tratar de ejecutar un LoL de Snowball, al menos a través de la Bolden, lo cual también nos va a garantizar bebé y acción en los primeros minutos de partida. Tiger sí también con un pick muy ofensivo, sí, sí, como es Bolivar. La partida se ha hecho de rogar, pero creo que las kills no deberían de hacerlo tanto en este encuentro. Esperamos, ¿no?, porque como a todo el mundo, a nosotros también nos gusta cuando hay acción, cuando hay cambios en el marcador, ¿no?, cuando hay un poco de emoción. Invita a UCAM a pensar que lo van a intentar, porque Tiger tiene un papel muy importante en este early game. El Bolivar, ya lo decíais, en los primeros minutos puede tener mucho impacto, pero ya estamos viendo cómo Albi le está invadiendo los goles. Curioso el passing de Albi, ¿eh? Fíjate que empezaba en el rojo directamente, buscaba picuchillos y su paso por la jungla superior ha sido muy, muy breve, sabiendo que muy probablemente Tiger querría pasear hacia la Bolden, quiere proteger a su línea manual fuerte. No se espera Doxy este ganqueo, Wolf. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, que Doxy recibe visita. Albi, que ya le pega el palazo, salta el mono encima de Nar, que busca refugio en la torreta, tiene que quemar el destello, se ha quedado un golpe, no me lo creo. Se va a salvar por la mínima. Le ha quedado, ¿cuánto? ¿Uno de vida? Se ha quedado muy, muy close, la verdad, de morir Doxy, porque al final Mirwin, gracias a la pasiva de Gangplank, podría haber rascado esa kill. También estaba el rojo de Albi haciendo efecto, que buscaba ese primer campamento y solo con un bufo ha encontrado un ganqueo muy temprano. Esperábamos acción en la Bolden pronto en la partida, pero la hemos tenido en la calle superior, donde Doxy ha sobrevivido a 8 de vida. Y no solo en la top lane, porque además en la mid lane han ganqueado a Random, se ha gastado el destello Tiger y ha tenido que hacer lo mismo el mid laner de Bisons, respondiendo en el mapa al Bolivar.
flash por flash y tiro porque me toca. Minuto 4 y tenemos ya 3 destellos abajo. Aún queda partida, aún no ha aparecido ni siquiera el dragón en la grieta, pero ya vemos que la presión en la botlane es abrumadora por parte de UCAM. Mucha ventaja de farmeo respecto a un Sion que tiene que farmear en una línea donde tal vez Senna se beneficie más de las almas, por lo tanto no deberíamos de centrarnos tanto en la diferencia de farmeo, en los súbditos, en la ventaja de oro, puesto que esto lo compensa totalmente Oscure gracias a la pasiva, pero la presión sí que es importante para asegurar los dragones y hemos visto que Tiger tenía claro cuál era su papel esta partida en early game. Random sin flash, va a tener más difícil conseguir la prio de medio, la prio de bot la tienes 100% garantizada y va a buscar dragones muy pronto UCAM para obligar a pelear a Bison. Y aquí vemos, bajo la torreta Doxy, recordemos, ya no tiene destello y ante otra visita de Albi probablemente pueda acabar incluso muriendo. Es que Mirwin también con Gunplan no para de pokearte, bebé, con la Q todo el rato siendo muy, muy pesado. Y ya estamos viendo que Doxy, bueno, ya no tiene cargas de la poción. No tiene cargas de la poción, por lo cual va a sufrir si las tiene Mirwin. Así que la prioridad de la top lane que se corresponde, ¿no?, a la situación en cuanto a ítems, los barriles que no van a impactar, nivel 5 para ambos top lanes. Y llega el root de Sion acompañado de Senna en la calle inferior, pero obviamente en estos minutos todavía Senna, Sion, no, Sion, no te van a matar, la verdad, Chopi. A ver, al final estás curando todo el rato gracias a la Q de Senna. Gubi sí que es verdad que sacrifica parte de la vida para poder farmear. Sí. Tienen escalado infinito los dos campeones, porque así como Oscure va ganando rango. ¡Ey! Ojito con esto, Mirwin estaba diveando en la top lane. Doxy sigue súper debilitado. ¡Ey! ¡No! ¡Qué oleada! ¡Cuidado, Mirwin! Está llegando Albi para buscar la primera sangre y la encuentra. Primera sangre de Dominos con el destello para el jungla de Bisons. Empiezan por delante los bisontes. Estábamos flipando, no sabíamos qué estaba pasando en esta top lane. Mirwin que trataba de dividir en solitario y al final ha sido Albi el que venía a recoger esa primera sangre de la partida. Intercambio también en la botlane, no paran de pegarse, se caen un poquito mal y mientras todo esto pasa, bebé, está Bolívar haciendo de dragón en solitario. Al menos quiere responder, ¿no?, a esa primera sangre con el primer dragón de la partida. Dragón de océano que no va a poder responder Albi, que estaba gankeando en la top lane. Y el Morgon se bañaba en la torre, sí, sí, pero era todo con un plan en mente, ¿no? Ve hacia el río que te están esperando. Es que es weakside claramente, Doxy. No hemos visto a Tiger ni acercarse por esa zona. El primer campamento de Golems se lo denegaban, porque tenía claro que no quería pisar la zona superior del mapa y que el objetivo era este, el primer dragón. Un primer dragón bastante temprano. No es a minuto 5 cuando aparece, pero el minuto 6 ha sido bastante rápido. El dragón asegurado para UCAM. Sabes que Albi está en top, ha sacado la primera sangre. Por supuesto, Bison puede hacer snowball, sí, a través de esto, pero no está en el jungla. Y como llevamos diciendo desde el principio de la partida, tener prio de bot, porque la van a tener todo el rato, el dragón es muy sencillo para Tiger. Por otro lado, si nos fijamos cuando volvamos de la repetición en el marcador de oro, la primera sangre no le da demasiada ventaja a Bisons, porque en la Bolden no para de tradear Ezreal con el primer golpe y eso es mucho oro que compensa el marcador global. Hatrix, más de lo mismo en medio. Es verdad que lo tiene un poco más complicado para sacar oro, porque Zamule, que es simplemente pegarle al Sion, pegarle al Sion, pegarle al Sion, y esto, y los 63 niños que lleva, que es el que más farm lleva de la partida, va a hacer que Zamule llegue muy pronto al early game, al mid game, perdón, que es un power spike el de dos objetos de Ezreal brutal. Sí, y lo necesita, ¿no?, su equipo. Sí, siento que al final de la partida quizá es ese Víctor el que tira un poco más del carro en las peleas. Los dos midliners, de hecho, yo creo que en el late BB van a ser absolutamente importantes. Lo que pasa es que estos, bueno, son los típicos almas de la fiesta, pero que llegan siempre los últimos. Hay que esperarle porque son, bueno, son tardones. En fase de líneas te das la mano, dices, mira, sí, estamos de acuerdo en que vamos a farmear. Sí, pues ya está, vamos a otra cosa. A no ser que aparezca el jungle, como ha pasado antes. Claro. Ellos tampoco se van a pegar mucho, ¿no? Simplemente para utilizar la runa o para intentar Tiger gankear con dual en la midlane. Random, que acaba un poco tocado, parece que se lo imagina, Champi. Sí, Random, que sabe que le queda muy poco para recuperar el destello, de hecho lo tiene ya, pero son los momentos más críticos realmente. Aunque tengas las Valkyrias de Corki, tiene totalmente timeado Tiger tu destello, sí, puesto que el suyo lo ha gastado prácticamente a la vez. Cuando él esté a punto de recuperarlo, te va a buscar otra vez. Random está jugando de manera tan safe que aunque esté Tiger por la zona y también dual, hay tres jugadores de UCAM en medio, no lo pueden castigar en ningún momento. Eso es, aquí veíamos un intento de castigo encima de Random, que gastaba la Valkyria para volver hacia su torreta, intentando ya controlar la zona del Heraldo. El conjunto de UCAM han rotado para allá, ya está disponible el objetivo. De hecho, es Tiger el que lo empieza. Está empezándolo Tiger, pero también está por la zona Albi para intentar pelearlo. El conjunto de Bisons, 5.000 de vida que tiene el Heraldo. Tiger que sigue dual pokeando, está rotando ya todos los chicos de UCAM para pelearlo y tienen el Meganar incluso. Se va a destransformar. Parece que Tiger tiene que abandonar, ¡ojo!, la zona porque Albi llega. Llega también el tren del Sion. Tiene 2.000 de vida, llega Ciclón. Muy tocado el Bolívar, que va a intentar escapar. Se lo acaba llevando Albi. Salta el Bolívar, llegaban los cañones de Mirwin, pero lo importante que era el objetivo se lo lleva Bison, se lo lleva Albi. Malas noticias para UCAM. Ha estado del todo bien sincronizado UCAM en esta zona, porque entraba Doxy, pero estaba en Meganar y perdía la transformación muy rápido. Sí. Llegaba Bubi en el mejor momento, cortaba la posible entrada de UCAM y UCAM tiene tres campeones de rango. Decíamos, la única iniciación es el Meganar y Bolívar. Si Bolívar está centrado en el Heraldo y Meganar no hay. No hay.
¿Qué hace UCAM realmente? Se ha quedado Tiger para jugarse en un 50-50, ha escapado con la última destello, pierdes el 50-50, por lo tanto Bichons se queda sin recurso del heraldo, pero como decimos, minuto 10 y UCAM, gracias a las runas, sigue por delante en el marcador de oro, o sea que realmente no son malas noticias para ellos. Sí. Ellos quieren jugar a dragones y que el siguiente dragón sea de nube, hace que el alma vaya a ser importante, Wolf. Muy importante, cuidado lo que está pasando también en la parte superior del mapa, porque Albi quería volver a gankear a Doxy, pero tenía visión el top laner de UCAM en ese arbusto precisamente, así que ha sido inevitable, gran oleada también la que tenía que recoger Mirwin bajo la torreta. Vemos a Tiger en la otra punta del mapa asegurando este bufo azul. ¿Qué dirías? Se lo quería ceder a Hatrix, pero sí, se lo ha quedado él. Pero además creo que lo has miteado, no sé muy bien qué ha pasado ahí. No sé si podríamos verlo repetido, porque se ha quedado un buff a full Tiger cuando Hatrix, fíjate el mana que tiene, sí. que estaba en la zona. Tiene que vaquear Hatrix, que no tiene teleport, y esto es muy malo de cara a la presión de medio para el siguiente dragón. Aparece en 1.20 de B, y Random llega con TP tranquilamente a conseguir esa prioridad de medio para su equipo. Y eso es fantástico, para las fantásticas noticias que pueda conseguirlo. Intentaba meterle el hilo, no lo va a hacer aquí. Es que no va a quedar Hatrix. No, no, Hatrix no ha vaqueado, no. Hatrix ha tenido que quedar porque es lo que tú decías, si no, estás básicamente vendiendo el dragón. Pero claro, no tienes maná tampoco para poder presionar en medio, así que quedarte ahí no sirve para nada. Sí, para no perder los minions, pero no tienes el rayo láser, lo vas a poder gastar cada mucho tiempo cuando luego presionas. Sí, porque además es una habilidad que gasta bastante maná en estos minutos de la partida. Empuja en la boldlane el conjunto de UCAM. Aquí vemos a Hatrix sufriendo bajo la torreta. Es Random en todo momento que está empujando oleada tras oleada. Y es que fíjate, según llega la oleada, está limpiada. Le queda poco a Hatrix para el teleport. Creo que es para lo que está tratando de aguantar, ¿no? El midlaner de UCAM, Random, que parece que también puede visitar la base buscando por Spike o buscando el paquetón. Está Random preparado tal vez para pelear un segundo dragón, que es absolutamente clave para la Universidad de Morpheus. Bueno, cuidado con el paquete del abuelo, que viene cargado y para pelear objetivos ya sabemos que puede hacer magia y allí lo lleva. Ahí va a ir Random preparándose para esos 22 segundos que quedan para el objetivo. Zyger por la zona, controla el río UCAM, la prioridad en medio que la van a pelear entre Hatrix y Random. Wolf, el dragón que parece que va a ser un lugar de encuentro. Pues vamos a ver, ojalá así sea y tengamos acción, tengamos diversión en este partido. Mucho cuidado aquí con lo que está pasando también, tanteando entre los dos equipos los cohetes de Corki, que ya empiezan a llegar, aunque en este momento de la partida todavía no duelen demasiado. Ojo con el dragón, que ya está disponible, pero parece que primero van a limpiar otra oleada más. Quien más necesitado está del dragón es UCAM, y es quien tiene que comprar tiempo, porque Bison tiene dos recursos que pueden expirar dentro de relativamente poco, pero que les aseguran la prioridad de medio y poder pelear el dragón. Uno es este, que lo va a gastar ya Albi, el heraldo de la grieta que tenga que defender UCAM y no pueda pensar en el dragón, y el otro son las valquirias de Corki, que deberían de desaparecer dentro de relativamente poco, así que muy probablemente no sean decisivas, pero es oro totalmente gratuito el que se queda Bison. Con este heraldo de la grieta empatan el marcador de oro y tienen la presión de la zona del río inferior ganada. Random pierde el paquete, pero UCAM no puede acceder, al menos de momento, a este dragón. Pues no van a poder, ¿eh? No van a poder venir para la zona. Vamos a ver qué quiere hacer Albi, tanteando todo el rato. Cuidado con Tiger, que va a perder algo de vida. Y está rotando, parece, Zamulek también. Dox incluso se empieza a mover, pero está transformado. Va a llegar en la forma de Mininar, prácticamente. Va a llegar en la forma de Mininar. Y es que el dragón lo ha empezado UCAM, porque Albi tenía que largarse con la copia. Gubi, que parece que quiere rotar con sus compañeros. 3.000 de vida, que tiene objetivo. No creo que Bison lo pueda pelear. Tampoco creo que lo vaya a poder robar. Así que es segundo dragón de la partida para UCAM. Segundo dragón de la partida para los murcianos. Alma infernal. Sí. Alma importantísima, con Efreal, con Víctor, con Karma. Son campeones que se van a beneficiar mucho de ese daño extra a la hora de pokear. Tiene además una gran frontlane Bison para tanquear ese daño, pero es mucho daño el que puede llegar. Cuidado con esto. El knockout de Gubi era bastante bueno. También la definitiva. Quieren acabar con la vida de Dual en la botlane. Se queda Gubi sin maná. El 2-2 que no llega nada. Han visto a Albi. Cuidado. Está por el tribu. Dual está muy avanzado. Tiene que quemar el destello. Llega la ultimate escena. A un golpe Dual. Destello de Albi. La remata con el palo sobre la nuca. 2 pero para Bison. Quiere entrar Tiger por la zona, pero escapa Bison sin demasiadas complicaciones. El dragón era para UCAM, pero poco a poco es Bison quien se está poniendo por delante en cuanto a oro. Es Bison el que se está poniendo por delante en cuanto a oro. Y aquí Dual, que quizás ha pecado un poco de inocente, ¿no? Pensando que ha visto al mono y ya se había metido. Ha dicho, mira, ya que me he metido, lo voy a intentar, ¿no? Ya lo voy a intentar, pero no ha salido nada bien. Fíjate cómo Gubi hacía la clásica del Sion, ¿eh? No miras en el arbusto, no te esperas que esté ahí. Te mete la ultimate. Intentaban chequear en el otro con la ultimate de Lezreal, pero era imposible. Te mete el knock-up y de aquí acabas muy tocado. Dual, que veía a Albi, por lo que parece, pero no lo respetaba. Claro, veía a Albi, se adelantaba mucho y luego flasheaba cuando ya te has comido el velo del Senna. Es verdad que Albi ha tenido que flashear para sacar la kill, pero son dos kills en Wukong. Y hemos comentado al inicio de la partida, si Wukong se pone por delante, Bolívar prácticamente no sirve. Y a UCAM le queda eso, ¿no? La baza de los dragones infernales en un Efreal que va muy bien farmeado. Víctor también con un farmeo excelente esta partida, pero Random es más de lo mismo.
140, se mantiene estable con los dos carries del equipo de UCAM. Y me llama la atención que Bison no haya querido pelear el dragón. Entiendo que sabes que escalas mejor y que la partida conforme avance te beneficia, pero es que era la misma situación que en Heraldo. Doxy rotaba sin transformación, sí. Gangplank solo con la ulti ya podía aportar bastante. Albi tenía el destello, tenía la ultimate y estaba UCAM dudando mucho en ese segundo dragón, que al final Bison se ha decidido no pelear porque ya habían gastado el heraldo, ya habían perdido la Valkyria, que eran sus dos bazas ganadoras realmente en esa pelea. Es importante, ¿no? El detalle que comentas del meganar de Doxy. Lo va a tener que timear muy bien y va a tener que venir preparado a la pelea para meter el meganar. Hablábamos antes de la pobre iniciación que tenía UCAM. Bueno, es que encima te quitan esa porque vienes destransformado, vienes en el NAR chiquito. ¿Qué te queda? Lo vas a tener muy difícil. Te queda pokear lo suficiente para que Bisons no pueda entrar, pero eso implica, bebé, que tú ya estés en la zona. Claro, implica que estés en la zona o si no, rezar para que Bolivar meta un stun y puedas deletear a alguien, ¿no? En un segundo, pero es verdad que sin el meganar estás un poco vendido de cara a poder pelear cualquier objetivo. Eso obliga, como dice Champi, como estas composiciones de pokeo normalmente, a estar antes en los objetivos, porque si no es imposible. Segundo heraldo de la partida, segundo para Bisons, que se lleva a Albi, puede destinarlo a esta calle de superior, en la que la torreta está caída, básicamente. Esto debería de ser primera torre para Bisons, aunque está rotando UCAM, ¿eh? Dual y Tiger que se mueven hacia la zona de la calle superior, pero llegan tarde para defender la estructura. No van a poder, el heraldo que lo planta Albi, algunos golpes más a la torreta. Uy, que ni siquiera va a recibir el cabezazo. Es primera torre de Magnum Tarrinas, creada para romperse para el equipo de Bisons. El heraldo que se entretiene y mientras tanto, mira, respuesta por parte de UCAM, salta el oso. ¡Ay, ay, ay! Zamule también está por la zona, Mirui que se muere. La kill para el tirador. Primera para UCAM, que además va a poder defender el heraldo que no ha golpeado ninguna torre. La primera torre es muy importante. Es cierto que solo con el heraldo obligas a UCAM a retroceder, pero la respuesta ha sido muy buena. Tiger lo tenía claro. Iniciaba con el stun, seguía forzando con la definitiva, pero UCAM ha destinado tantos recursos a la top lane que Random deja extremadamente debilitado. ¡Ay, ay, ay, ay! Zamule que quiere defender, tiene que quemar el destello, saltando al pie de picuchillos cuando cae la estructura para Bisons. Son ya más de 1000 de ventaja para los bisontes. Aún así, casi todo el oro de ventaja está en Albi, que no estaba participando de esta jugada, ¿no? Estaba en base prácticamente Albi y no ha podido defender a Mirwin. Estaba tranquilo, estaba tranquilito, se ha ido, ha dicho, mira, Mirwin, amigo, yo te dejo el heraldo y ya tú te buscas la vida, ¿no? Apáñate con él, ya sabrás tú lo que quieres hacer con el heraldo. Acababa cayendo el top laner de Bisons, pero también se llevaban la torreta de la calle central, una torreta champi que normalmente siempre se ha dicho que para pelear objetivos y contra una composición de pokeo es espectacular. ¿Qué es lo que quieres, no? Pelear objetivos. Estás por delante en el marcador de oro y UCAM quiere jugar a dragones. Tal vez no te la quieras jugar a que UCAM esté en punto de alma, porque cualquier 50-50 contra Bolivia puede ser complicado. Entra con la ulti, le mete un bocado a la vez que la aplastar y te puede llegar a robar el dragón. Pero para mí lo más preocupante, si eres de Bisons, es como va Zamulek. El tirador polaco está cerca del segundo ítem. Va a llegar a la pelea del dragón probablemente con ese segundo objeto. De hecho, está esperando en base y no sé si le da el oro para el segador de esencia. Parece que no, porque está tirando el teleporte a medio. Ahí está. Ahí está. Justo. Segador de esencia, segundo ítem para pelear el dragón infernal, el que va a tener Efreal, que con la kill de top ha llegado justo a tiempo para ese power spike tan importante en Efreal. Por otro lado, me gusta la itemización de Gubi. ¿Sí? Estás jugando un Sion que farmea, por lo tanto, muchas veces puedes optar por la versión más tanque, pero tienes ya también a Wukong, que puede hacer el frontline, aguantas bastante, y sabes que UCAM quiere jugar a pokeo, que normalmente no te va a atrapar. Tienes la ulti y el pokeo con el solario de Niegar muy bien. Ojo aquí, quieren cazar a Tiger B, parece que lo van a conseguir, está muy muy debilitado, Ciclón ha sido bueno, llega el tren también, doble kill por Albi, esto que le pinta bien al conjunto de Bisons. Se tiene que ir UCAM de la zona, Doxy que no va a poder hacer absolutamente nada, de hecho, no va a poder ni siquiera entrar. Zamule que sigue intentando pokear desde la lejanía. Vamos a ver si Hatrick puede incorporarse también. Llega Doxy, se va a transformar ya. No hay meganar posible en las filas de UCAM. Mucho cuidado con el dragón, que sigue a 1000 de vida. Lo va a asegurar Albi. Solo va a quedar Bisons. Hatrick que tiene que flashear. Se tiene que largar de la zona UCAM. Le sale todo bien a Bisons. Cuidado aquí que Mirwin quería un poquito más. Entraba Albi también para protegerle. Incluso Gubi con el stupor le impactaba. Hatrick que ir un poco más. Finalmente parece que no van a conseguirlo. Está todo el mundo debilitado, está todo el mundo que lo mira si se mueren. Doxy que la busca, Doxy que la busca, Zamulek también, oscuro golpe, Doxy que remata la kill, el dragón para Bisons, pero la kill se la ha quedado UCAM. Ha sido tan largo esto que le ha dado tiempo a aparecer a los integrantes de UCAM que habían caído en la pelea. Hablábamos del power spike de Real y hemos visto todo el daño que ha hecho Zamulek si se alarga la pelea con el rango de Víctor, con el rango de Real y el propio Narc ralentizando con el boomerang, hacía que Bisons no pudiera ni escapar ni girarse a buscar la pelea, una pelea que ya habían ganado previamente. Te hablábamos, ¿no?, de lo potente que es Efreal, pero claro, se ha muerto Tiger antes de que Efreal estuviera en la jugada. No tenía flash, no tenía ulti y la cazada de Albi ha sido espectacular. Va 4-0 con la de Bisons. Sí. Lleva todas las kills del equipo, acapara todos los
recursos del equipo. Un equipo que es verdad que debería de escalar, pero está haciendo una partida excepcional. El juego de Bison, una jornada más. Cuidado, el juego de Zeiger, cuidado, que confiamos, que el traído, que es bueno. El pobre Zeiger, que fue abuelado, lamentablemente, ¿no? Con el paquete del abuelo. Mira, sí, lo vamos a ver en la repetición, cómo le intentaba cazar a Albi, cogía con la copia, le metía el ciclón y fíjate cómo llegaba Random con el paquete para que, a pesar que parecía que Zeiger podía salvarse, entre el knock-up del Sion y el knock-up del paquete del abuelo, lo deleteaban, también mataban al pobre Dual, que intentaba ayudar a su compañero, y a partir de ahí pelear el objetivo es imposible. Dual solo pasaba por ahí. Ya. Aún así, Dual ha vuelto a la pelea, ¿eh? Ha llegado a tiempo, porque esto ha sido eterno con Doxy, Hatrix y Zamulek abusando de rango, aunque Hatrix ha tenido que quemar el destello, ¿eh? Muy importante para Víctor en las siguientes peleas. Ahí está, veíamos cómo lo tenía que acabar quemando, y aquí veíamos como Doxy, oye, al final lo intentaba, hasta que lo consiguió con el boomerang, sacaron aquí. Máximo rango, prácticamente ese boomerang se quedaba a un autoataque el jugador de Bison. Y alguien que quiere defender esta torre, Random muy debilitado, el pokeo ha hecho sus frutos en Ukan, que gana espacio, pero no tiene oleada para seguir asediando esta torreta. La partida totalmente abierta a Bison, que sigue remando hacia ese escalado. Y Ukan, que ha perdido un dragón importantísimo para poder obligar a Bison a disputar ese alma de dragón. Aún así, estoy viendo a Hatrix en muy buena posición. Zamulek también está bastante fedeado y son capaces de hacer suficiente daño sobre los integrantes de Bison. Salvo que Albi vuelve a buscar una iniciación de esta manera tan espectacular, está Ukam todavía en posición de pelear. La partida no ha caducado, sí, ni mucho menos para ellos. Ni mucho menos ha caducado, porque sí es cierto que escala bien Bisons, también escala bastante bien la composición de Ukam. Bolívar se puede quedar un poco por detrás, puede dejar de tener el daño que tiene en el early game, pero sigue siendo una bola de carne que va a tanquear. Claro. El resto de los integrantes sí que van a pegar bastante. Fíjate el ultimate de Zamulek, como golpeando a Oscure, lo deja temblando. Media vida que le ha sacado ya buscando el tercer objeto a Zamulek en estos primeros 20 minutos de partida. Va a ser clave lo que haga. Y por este tipo de cosas creo que es por lo que Gubby ha buscado el Solari, ¿no? De primer objeto. Además, también te da parte de resistencia mágica. Probablemente busque la fuerza de la naturaleza. Sí. De segundo ítem, te da velocidad de movimiento y sobre todo resistencia mágica. Si nos fijamos, Efreal tiene parte de daño mágico, aunque gran parte es físico. Pero Karma, Víctor, la tormenta de Bolívar, mucho pokeo del que tiene Ukam en sus filas es daño mágico, y quien tiene que tanquear ese daño es Gubby. Entre eso y el Solari, ponemos por ejemplo una andada certera que le quita media vida a Oscure, gracias al escudo de las curaciones de Senna, puede compensarse. Yo creo que es el objetivo, ¿no? Y por eso indicabas tú bien que era importante ese Solari. Albi, que parecía que quería buscar el engage, pero estaba rápido el conjunto de Ukam para irse por patas. La torreta de la botlane, que ya tiene menos de la mitad de la vida, caerá pues probablemente cuando Mirgwen, ¿no?, pueda golpearle un par de veces. Ya la acabará tirando el dragón, que sale en 1.16 walk. Pueden empezar a haber muchas peleas en el río. Sí, vamos a ver los dragones, que son importantes, sobre todo, como decíamos, para Ukam. Necesitan ese alma infernal si quieren tener un late game más o menos tranquilo, o si es que se puede considerar así cuando tienes un pirata enfrente y un abuelo, ¿no? Cuidado con estos dos campeones, que escalan muy, muy bien. No están teniendo demasiadas dificultades, y yo creo que de aquí a unos minutos vamos a hablar bastante de ellos. Aún no están siendo protagonistas, y eso que han participado Mirwin en todas las kills, pero sí, ya tiene el colector. Están dos ítems, lo mismo para Corki, sí, y en el tercer objeto es donde realmente brilla la composición de Bisons. Es el mejor momento de la compo de Ukam, y es Bisons quien va por delante en el marcador de oro, y han conseguido además rebañar un dragón. O sea, salir del midgame en esta posición para Bisons es la mejor de las noticias, porque si la partida se alarga indefinidamente, Sion escala infinito en cuanto a vida, Senna escala infinito en cuanto a daño y rango. Y campeones como Corki y Gunplank, no es infinito el escalado, pero lo parece. No, y cada ciertos minutos que la pasiva del Corki puede reventar igualmente. O sea, que puede alargarse lo que ellos quieran. Ahí está, llegaba la ultimate de Zamulek también para debilitar un poquito y para tratar de limpiar esa oleada. Quieren rotar ya todos al dragón, y es que aparece el objetivo neutral en tan solo 2 segundos. Ahí ya lo estamos viendo, preparado para que vengan a visitarle en su propia casa. Ojo con Doxy, ahora sí, a punto de transformarse y buscando un buen flanco. Doxy, que puede ser clave en esta pelea. Ese boomerang que no ha impactado. Gubby se queda bastante debilitado. El conjunto de Ukam agrupado. Llegan los cañones de Gunplank, llega Albi. El ciclón es brutal. El mono brillando una vez más. Hatrix se queda muy debilitado. Llega el mega. Valkyria, Ramón se ha quedado solo, Zamulek se muere, Hatrix a un golpe, Hatrix a punto de caer, el que ha caído finalmente es Oscure, Dual se queda muy muy tocado, es Albi el que lo acaba rematando, mucho cuidado con Gubby, que pone el pecho, que tanquea, pero no es posible aguantar más. Doxy, que puede ser el siguiente, viene Albi, viene Random también, incluso el propio Mirwin, que quiere cazar a alguien más. Ay, Zayer, que se calienta, da la vuelta al oso, y le acaba costando muy caro, se muere Tiger, la teamfight que va a ser buena para Bisons, y el dragón
Dragón, bebé. Se lo van a quedar a ellos también. Dragón que se va a llevar Bisons, impidiendo que se acerque al alma UCAM, a no ser que Doxy haga un milagro, porque está el Mininar, que puede ser muy pesado, Albi, que quiere acabarlo, intenta pokear Dual. El dragón que se lo lleva y Dual que acaba muriendo a manos del abuelo. La teamfight que se alargaba indefinidamente. Espérate, porque ahora llega el TP por parte de Zamulek. Quiere acabar con la vida de Albi. Muy tocado el mono. Va a intentar escapar Zamulek, que no le va a poder perseguir. Finalmente, sí, ya por fin acaba esta pelea. Se alargaba muchísimo, pero el que sale beneficiado es Bison. Lo que ha intentado Zamulek era de jugón total, ¿eh? Sí. Tira la ulti desde base y se ha teleportado y justo pasaba la ulti por el lado suyo, ¿no? Si hubiera acabado con Albi, hubiera sido una de las jugadas de la jornada, sin lugar a dudas. Vamos a repetir esta fight porque Gubby lo decíamos, ¿no? No tiene una build con la que aguante demasiado y empezaba muy pokeado, pero las curas de Senna son muy importantes. Gangplank buscaba la iniciación por un lado junto con Gubby, pero por el otro lado Albi encuentra los dos carries. Le quitean muy bien el campo gravitatorio de Hattrick, es brutal, pero Random dice, mira, yo lo tengo claro. A uno lo busteo y al otro lo voy a dejar muy, muy tocado. Mientras tanto, Gubby sigue aguantando al otro lado de la fight. Moría Zamulek, quien quería incorporarse, ¿no? Posteriormente con el teleport, y Hattrick también acaba cayendo. A partir de aquí no hay daño para el equipo de UCAM. Sin los dos carries, aunque acabara muriendo Gubby, a él le da igual, su trabajo está hecho, ha tanqueado su viviente. Seguía forzando UCAM porque saben que tienen que jugar a dragones, saben que si la partida se alarga, han perdido. Y lo ha intentado Bolivar, la desesperada, con Doxy golpeando. Se acaba muriendo incluso Dual también, ¿no? De un cohetazo de Random, porque ahora sí, el cronómetro parece que ha expirado para UCAM. Y salvo liada monumental de Bison, la partida está en su tejado. La partida está en su tejado y tiene que empezar a buscar el milagro UCAM, que en alguna teamfight, pues Zamulek pueda pegar lo que quiere. Porque fíjate, Hattrick, que va a recibir la visita del mono Mirwen, que acaba con su vida el pirata, que ya está hecho todo un capitán Walk. Y Bisons, que coloca la novena en su marcador. Lo han explotado, ¿eh? Lo han explotado, no aguantaba prácticamente nada. Cada jugada que pasa son buenas noticias para Bisons. Están más de 2.000 de oro ya por delante. Dos dragones infernales ya los empiezan a stackear y parece que no, pero ya se notan, ¿eh? Además va muy cedeado Wukong, que es el campeón que querías que fuera bien en early game. Ay, ay, ay. Bisons, el resto escalan y Albi ahora va tan tremendamente cedeado que se puede permitir iniciar como le dé la gana. Tiene el baile de la muerte, lo cual le va a permitir aguantar un poco más en las peleas en cuanto al tiempo y el cronómetro. Es muy difícil matar a Wukong una vez inicie. Esto va a hacer que Albi no tenga ningún tipo de respeto por nada, salvo que le pokeen hasta estar a un cuarto de vida y diga, vale, no voy a entrar por si me bustean. Si él está entero, entras como quieras, tienes la copia para salir, el dash de la E te permite ganar también algo de rango para buscar a los carries de UCAM, que tienen mucho rango, pero aún así no están siendo capaces de escapar de las iniciaciones de Wukong, que con el cronómetro es que creo que es inmortal ya. Y además es que las iniciaciones están siendo normalmente todas muy buenas. Sí, sí. Sí, sí, está encontrando la manera y el momento de entrar Albi con el ciclón. Doxy aquí que se va a encontrar precisamente con el jungla de Bisons, que rotaba hacia la parte superior del mapa. Random también, mucho cuidado con él, ya tercer objeto completado para Corki. Vaya partida está teniendo Albi, ¿eh? Vaya partida está teniendo Albi, casi 100% de kill participation, 5-0-3, camino del tercer ítem y siendo una de las piezas fundamentales para que Bisons vaya tan bien. Lo estaba diciendo Wolf, todas las iniciaciones son buenas. Incluso cuando no llega a iniciar, tú ves que la idea detrás era buenísima. Ya verás, ¿eh? Yo he dicho que Albi es inmortal. PB acaba de elogiar la partida de Albi en general. Sí, está gafada. Los gafan, se muere y Nasho para UCAM en los próximos minutos. Bueno, puede ser inmortal, pero le pueden robar los dragones, ¿eh? Claro, claro. No hace falta morir. No hace falta morir. Es mucho tiempo. El siguiente dragón sale en 30, el siguiente saldría 5 minutos después y el gafado. Hattrick de nuevo Albi con la iniciación. Hattrick que se muere, no lo hemos visto, pero acaba cayendo y es que no ha podido hacer nada. El midlaner de UCAM cerca estaba de recuperar el destello, pero creo que aunque hubiera flasheado, no había margen para escapar en esa jugada. Es Bisons quien empieza ahora, el barón Nashor. ¿Se lo robará Tiger, bebé? No sé si lo robará Tiger. No mires, Champi. No querían que viese lo que le hacían al Víctor, ¿eh? Eso no era bonito. Mejor que no lo vea nadie. El Barón Nashor, que sigue cayendo. Tiene ya un cuarto de vida menos. Va a llegar el TP. Intenta pegar Random. También Tiger, que parece que quiere entrar en la zona. Bisons, que debería retirarse o no, porque Gubby está muy, muy tocado. Gubby, que tiene que irse temblando. No van a poder hacerse el Nashor. Los chicos de Bilbao lo acaba cancelando UCAM. El Nashor pega mucho y, sobre todo, lo más importante, baja resistencias a los que estén golpeándole. También daño. Cuidado, porque han gafado a Tiger. Tienen que tirar de definitiva. Entra Albi con todo. Acaban con la vida del jungla de UCAM. Doxifer que ha de transformarse. Se quiere girar UCAM, pero prácticamente la desesperada. Tiran de definitiva. Aguanta Albi con el cronómetro. Va a llegar también el teleport. La fight que pinta bien para Bisons. Minwin que sigue hacia adelante. Gubby lo tiene clarísimo. Triaba de destello. Buscaba el knockout, pero Doxifer lo deniega. Al menos de momento la kill se la queda Albi, que podría morir, pero no da el shutdown. Utiliza la copia y escapa.
pesar del Liandry. Es Gubi ahora quien recibe daño. Zamule que salta hacia adelante. El disparo místico es bueno de Steven Hattrick para esquivar el cohete de Random, que sobrevive también. Zamule sigue haciendo daño, pero en ninguna circunstancia suficiente para sacar una kill. Ha flasheado Sure. Sale el dragón en 20 segundos. Ukan gana la prio de medio walk, pero está Bison en posición de pelear. No para Zamule de saltar hacia adelante, de hacer W, Q, todo lo que quieras. Ahora sí, Random le mete un cohete y se acaba la fiesta. Hattrick que se va a morir. ¡Lo que pega el abuelo! Random que está volando en este partido. El dragón que está disponible. Mirwin por la zona. Cuidado con los barriles de Gangplank que ya tienen que picar también. Una barbaridad. Este dragón va a ser para Bisons. La partida de Albi es espectacular, pero Random está jugando un freestyle absoluto, ¿eh? Decíamos, un jugador capaz de jugar todo y todos los estilos. Hoy ha venido en modo Globetrotter. Sí. Se ha venido arriba con el público. Random, ya sabéis que es un tío risueño, se le nota que es un tío animado. Yo creo que ve a la gente delante y está living, está pasándoselo genial. Y con el abuelo está teniendo una partida espectacular. 3-0-6, 3 ítems, camino del cuarto. Pega una burrada. Cada vez que te pega un cohete de los rojos, ¿no? De los de la pasiva, sí. Te pega aún más. Nivel 16 ya para él. Puede prácticamente ganar solo. Está en posición para hacerlo. Sí. Tres dragones infernales. Es muchísimo daño extra el que va a tener Corki y aún no ha llegado al límite, ¿no?, de su capacidad. Vamos a ver qué pasaba porque cazaban aquí a Tiger. Era Tiger, ¿no?, quien quería iniciar en Random, pero no lo sigue nadie. Dox estaba cerca de transformarse y mira que ha dejado muy tocado Zamulek con esa andanada certera al midlaner de Bisons. Pero me da la sensación de que este tipo de plays por parte de Ukan, porque luego Dox iniciaría también, sí, soña un poco desesperadas viendo que el cronómetro jugaba en su contra y ese primer dragón que sacaba Bisons ha sentenciado prácticamente al equipo de Ukan. Se le ha dado la vuelta a la situación completamente en esta jugada. Fíjate que aquí Zamulek lo intentaba todo el rato, ¿no? Ha hecho muchísimo daño. Aquí ha inflado la gráfica de daño una barbaridad solo en esta pelea. Ahora, le caía un cohete y decía a Zamulek, venga, vale, me voy ya. Además, le ha metido tres disparos místicos seguidos a Oscure. El tercero no impactaba porque flasheaba Oscure, pero no es lo típico de Fight the Freya, le pego a los tanques, inflo la gráfica. No, no. Estaba buscando todo el rato el objetivo más débil de Bisons y hubiera podido acabar con él, de no ser porque acababa flasheando. Está en un punto en el que pega mucho Zamulek. Muy probablemente busque el eclipse de cuarto ítem. Tanto él como Hattrick son lo único que le queda a Ukan para disputar un posible Nashor, que es verdad que es complicado, porque antes de esta fight os estaba comentando que Nashor baja resistencias al equipo que se le está haciendo y eso beneficia mucho al pokeo que tiene Ukam, ¿no?, al daño de Sandamada Fertera, un posible rayo láser de Hattrick, pero es que estoy viendo a Hattrick totalmente anulado por Random, ¿eh? Los unos contra uno no le salen, lo tiene muy denegado, va 0-4-0 el midlaner de Ukam. Está complicado y eso lo sabe Bisons, que tiene además la pasiva de Corki preparada para empezarse este Barón. Nashor cae bastante rápido, está rondando la zona Ukam Wall, pero parece que esta vez los bilbaínos no lo van a cancelar. A ver cómo entras aquí, ¿eh? A ver cómo entras aquí entre los cohetes, la Mega Valkyria que está preparada, Doxy que se va a transformar, Gubi que está por el otro lado preparado también para activar el tren en cualquier momento. Se tiene que ir Ukan para atrás. Doxy transformado ya, ve ganar contra la pared, se quita el vídeo encima, salta Random con la pasiva, mucho ojo con Gubi, el tren ha sido brutal, han cazado a Dual, lo acaban explotando, Doxy se va a morir también y Zamulek no para de pegar completamente gratis en solitario. Ojo con el Nergal, ha acabado con el abuelo. Oye, ahí Zamulek que se está echando el equipo a las espaldas, se incorpora también Hattrick sacando una kill, sacando un shutdown. El mono se va a morir, resucita, pero está completamente solo. Lo debería matar también. Da igual el ciclón, debería caer Gukon. Shutdown para Hattrick. Cuidado con la liada que es tremenda. Y había otro shutdown sobre la cabeza de Random, que si no me equivoco se ha quedado Zamulek. Sí. Esto debería significar cuarto objeto en Efreal y probablemente una vara innecesariamente grande, no dos. No me lo creo. Buscando el Rabadon. Teleport para buscar el Nashor, decíamos. Bisons lo tienen los dragones, pero el Nashor es más complicado. Han querido iniciar sabiendo que Doxy perdía la transformación y no tenía destello, pero han entrado tan deep en la jungla de Ukam que le ha dado la vuelta a la jugada el equipo murciano. Lo va a intentar Gubi, tiene un aplastar, se lo ha puesto con el libro de Chipper, pero no llega a tiempo a la cita. El tirador de Bisons, bufo de energía de Cacao Latte, el primero del encuentro a minuto 32 para Ukam. ¿Quién lo diría? Hace un minuto. Parecía imposible. Hace un minuto, era impensable esto. Bueno, Superliga. Bienvenidos a la Superliga, señoras y señores. Si alguien es la primera vez que ve la Superliga hoy, que sepa que esto es muy, muy habitual. Es muy habitual. Ya lo decíamos en la previa, puede pasar cualquier cosa. No solo el factor LAN, es que estamos en Superliga aquí. Parece que un equipo va ganando durante toda y de repente, por algún casual, llegan Zamulek. Iba a llamarle Zamulek ya no sé ni cómo se llama. Zamulek y Hattrick. Estaban ya aquí. Llegan, Víctor llega a Real. Y te pegan una auténtica paliza cuando menos te lo esperas, remontando prácticamente la partida. Pero que Hattrick tiene el Rabadon, decíamos. Sí, sí. Oye, se va a comprar una vara. No, se ha comprado dos. Es que ya tiene el sombrero. La pelea por el siguiente dragón va a ser espectacular, porque Bisons sabe que si se lleva el dragón es alma infernal con cuatro infernales. Claro. Aún tiene torre de medio. La van a intentar aguantar. Sigue Bisons con una composición que es muy fuerte este minuto. Pero ya hemos visto que Ukan tiene capacidad todavía para pelear y, sobre todo, lo más importante, no baja los brazos. Hattrick, que era el que peor iba la partida, que peor prácticamente.
ya tiene 4 objetos. Ahora, sí, después de esta fight, yo creo que ha recuperado mucha moral porque ha hecho una barbaridad de daño con la tormenta del caos. El campo gravitatorio era bueno. Bison no puede pelear en cuellos de botella donde Víctor pueda hacerte esto. Hatrix no sé ni cómo ni cuándo, pero tiene los mismos objetos que Corki. ¡Qué barbaridad! Mucho cuidado con el ciclón Albi. Ha cazado a Dual, se queda muy tocado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ha cazado a Doxy ahora! ¡Dios mío, qué explotado! ¡Le ha metido Mirwin! ¡Se ha quedado sin top laner ya! El conjunto de UCAM, a ver ahora cómo pelean este dragón. Aparece eso sí, en 20 segundos todavía. Falta un ratito. Falta un ratito, falta un tiempo. El río que parece que va a ser la zona donde se quieren pelear. 15 segundos para el objetivo. Albi que entra. Albi que tira de copia para intentar salvarse el mono. Gubi recibiendo el pokeo de Hatrix, pero Gubi ya tanquea bastante. Mirwin simplemente zoneando y parece que quiere buscarlo a Albi, que acaba muy tocado. Sena que le golpea al ultimate cereal, que deja Albi muy, muy, muy tocado. El mono que tiene que escapar. Random que se lanzaba por Zamula y le quitaba la mitad de la vida a Champi. No termina la pelea. Dale Doxy en 20 segundos y tiene teleport. Dual que ha visitado la base para curarse, puesto que estaba muy tocado. El que sigue tocado es Albi, que no tiene aplastar, lo ha gastado para curarse. Tiger que quiere robar el dragón que sigue bajando. Random también va a estar bloqueado. Hatrix hace daño, es buena la tormenta del caos, oscura un golpe. El dragón lo quiere robar UCAM. ¡Ah! No. Han acabado con Albi. No hay Smite en el equipo. ¡No! Lo ha robado Corki. Alma infernal para Bison, pero la fight le pinta bien a UCAM. Van a acabar con Mirwin. La kill se la queda a Tiger y Dual asesina a Gubi. Es un ace para UCAM. Doble de Famule, pero el alma infernal se la queda en los bisontes. Minuto 34 y medio de partida y todo abierto todavía. Y es que está todo el mundo muerto en Bison. 24 segundos para Wukong, 26 para Oscure. Y va a empezar a abrir la base el conjunto de UCAM, al que le quedan 19 segundos de Baron Nashor. Vamos a ver si da para abrirla entera o por lo menos parece que van a resetear para dejarlo más encarado. Wolk, ventaja de casi 3K de oro para los murcianos, que es que hace 5 minutos sí. Estaban perdidos. Cae la torreta, de inhibidor. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha cambiado el partido? Como dice Bebé, en los últimos 5 minutos. Yo es que ahora ya me espero cualquier cosa. Otra torreta más. Sigue incrementando la diferencia en el oro. El equipo de UCAM a su favor. Eso sí, mucho cuidado porque están a un error de perder también. Y es el segundo partido del día. Entre un equipo que va 7-3 y uno que va 2-8. Yo ya acabo loco. Un G2 Celtic Barça, un Team Heretics Fi Network hoy. Y al final del día, un Fnatic Team Queso contra Giants. Decía yo que me daba la sensación de que se estaba acabando el día. Bueno, vuelven a ser las 10 de la mañana. Bienvenidos. Sí. Te acabas de despertar en el hotel, bebé, y tienes que venir aquí al Jubilee Life Fest. Está lleno hasta la bandera ya prácticamente aquí. Quedan pocas localidades y es que después de tanto grito yo creo que poco a poco la gente se ha ido sintiendo atraída por el stage. Nos falta por conocer el desenlace de esta historia. Teníamos muy claro que si la partida se alargaba, Bisons tenía ventaja. Con el alma infernal, más todavía. Pero después de las fights que estamos viendo, yo ya me espero cualquier cosa, como esta iniciación de Tiger sobre Albi capado, que tiene destello también el ciclón. Iniciación. No cazan de 3 jugadores. Está muy tocado. Ay, 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 ay. Con Albi, pero si tenía. Ay, 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 ay. Y estaba la piña explosiva. Van a acabar también con Bubi. No me lo creo. Me están grabando. Van a tirar. Es el milagro. Bisons que cae. Al menos pierde 2 jugadores. Tienen que defender Random, Mirwin y Oscure. Vamos a ver cómo lo hacen sin frontlane. Es muy difícil. Es muy difícil. A no ser que el abuelo venga con la zapatilla y te reparta un buen guantazo. Le ha quitado la mitad de la vida a Zamulek de un solo cohete y tiene la pasiva en sus manos. Parece que quiere buscar algún tipo de jugada agresiva, pero UCAM que se larga, UCAM que no quiere saber nada del abuelo, no quiere saber nada de Random y esta partida ya, sinceramente, no sé qué va a pasar. Y ya, da igual. La lógica no tiene cabida aquí. O sea, ya. Se ha muerto Albi con Flash, se ha muerto Ubi, sí, y luego sí. De repente Random ha echado a 5-1 él solo. Ya. Chicos, sentaos y disfrutemos de la magia. Que tenga que pasar lo que sea, ya da igual. Pero aquí puede ganar todavía cualquier equipo. ¿Cómo está la partida? ¿Quién lo diría? Hace nada 10 minutos era impensable que UCAM pudiese levantarse tal y como estaba la situación. Sale el Nashor y ¿quién iba a decir que Albi, guardándose el flash, ha tenido una buena idea? Estaba la piña explosiva y ha dicho yo me giro y inicio. Estaba todo aquí, todo en la cabeza. Todo en la cabeza. Se ha comprado un elixir de hierro, sabe que la siguiente pelea es extremadamente. Sí, claro. Sí. Se podría comprar cualquier cosa, sinceramente. Como está la partida, me dices que se compra un Zonia y te digo, pues tiene sentido. Y está Gangplank también con todo el crítico posible. Un barril ahora mismo te manda a jugar al Valorant. Te desinstala el LOL, sí, te manda para Bind en Valorant. Cuidado, cuidado, con lo que se viene en la siguiente pelea, que va a ser una barbaridad en 25 segundos. Sale el Nashor. Mucho cuidado con lo que pase ahí. UCAM tiene la opción todavía de ganar, y de pegar la sorpresa de la jornada, probablemente. Sería un sorpresón, y aún quedan partidos, pero claramente este era uno de los partidos más desigualados. Sí. El primer partido era un rival directo Movistar Riders de Mad Lions, y aún así ha sido una estompeada para Mad Lions. Y más, tal y como ha empezado Bison,
con un montón de ventaja. Va a salir el Nashor, la prio de medio, que la aseguran los bisontes. UCAM limpia como puede. Siguen defendiendo esta torre de tier 2 de la calle central después de todo lo que han tardado en tirar la primera torre de medio. Ojo con Albi, ¿eh? Han acabado dejando el inhibidor descubierto. Cuidado con el flanco de Albi. Esto que puede acabar en cualquier momento. Siéntense. No tiene la Ezra. Lo más cómodo posible porque llega la fight. Y es que Tiger quiere iniciar, pero no encuentra a nadie. Se queda totalmente separado UCAM. Esta tormenta era bastante buena, pero la andanada de cañones no permite a Hatrix entrar. Doxy, que quiere escapar, no ha muerto nadie. ¡Madre! No ha muerto nadie, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? Cuando parece que se matan, no. Y cuando parece que no se va a matar nadie, acaba muriendo todo el mundo. La partida ha perdido todo el sentido. El Barón Nashor, que ya está sobre la grieta, lo decíamos. Pero parece que los dos equipos, pacto de caballeros, vámonos a base y nos vemos luego. Pero pues espérate que como se aguanten un poquito, en un minuto y medio sale el dragón anciano, ¿eh? Uy. ¿Ahí qué pasa? No quiero pensarlo, no quiero pensar en eso, Wolk. Es un problema para el champi de dentro de un minuto y medio. El champi del futuro que lidie con él, ¿no? Que lidie con él, el champi del futuro. Está todo disponible, salvo el destello de Random y el de Famule, que son extremadamente claves. Ya. Son dos campeones con movilidad, es cierto, pero hemos visto a Random ser todo lo playmaker posible y a Famule tirar del carro de manera espectacular del lado de UCAM. Está full build of real y son los jugadores que tenemos que tener en cuenta ahora mismo, ¿no? Es verdad que Hatrix también puede cantar una pelea, pero es que está empezando directamente el Barón Nashor, el equipo de UCAM. Tira de teleport Gangplank, el Nashor que está cayendo, ha perdido la mitad de la vida, pero Vizor se va a pelear de un momento a otro, se transforma Doxy, busca la iniciación, ha encapado a Gubi, que aguanta de momento, llegaba también la andanada certera, Tiger que quiere encontrar a Gubi. Ultimate sobre cuatro jugadores, tira la ultimate también Tiger para aguantar, pero tiene que plantear hacia afuera, Hatrix con el ultimate, Hatrix que lo busca, Hatrix mata a Random, Hatrix mata a Random, te puede llevar una doble, la fight te pinta bien para UCAM, destello de Famule para buscar a Gubi, Albi que quiere aguantar, Albi que puede caer, lleva el rayo láser de Victory, la kill es para Tiger, Gubi ha muerto también. Solo sobrevive Mirwin para defender y quiere acabar UCAM la partida, Wolf. Esto que está terminado son muchos segundos, más de 40 para que reaparezca el conjunto de Bisons, que va a perder una partida que tenía totalmente encarada. Es UCAM el que va a sacar la victoria. Es UCAM el que va a consumar la remontada. Vaya partidazo que acabamos de vivir. Y es tan solo el segundo de esta jornada. Pega mucho Mirwin, pero es que está solo y no puede hacer nada el capitán si es un tripulante. Va a caer el Nexo. Victoria para UCAM. Salta la sorpresa de la jornada. Vaya partidaza acabamos de vivir. UCAM que ha tirado de casta. UCAM que ha tirado de confiar en ellos mismos. Y han sacado su tercera victoria en esta Superliga en el split de verano. Les permite seguir soñando, Champi. Lo que ha hecho Hatrix es una barbaridad. Es verdad que lleva varias jugadas con este estilo de juego como muy egoísta, de decir, vale, quiero hacer yo la play y en el momento clave voy a ser yo quien del do de pecho. Recuerdo la partida contra Movistar Raiders donde buscaba con Vex varias iniciaciones extrañas de ulti, destello, Fiera 4 y nadie era capaz de seguirle. Pero aquí Hatrix lo tenía en la cabeza, sabía que podía ser totalmente clutch para su equipo. Sí. Y no voy a decir que ha ganado la partida él solo, porque evidentemente todo el mundo ha remado, y sobre todo Famulek, para que esto se siga aguantando hasta el punto de que la partida se decidiera en una fight. Pero lo que le ha hecho Hatrix a Random no ha tenido nombre. Iba 0-4, Hatrix era Random quien estaba en su cabeza todo el rato, no le ha permitido jugar. Pero desde esa fight de picuchillos, sí, Hatrix se ha reconectado y quiero de verdad ver repetido ese campo gravitatorio de estello al otro lado del muro y cómo ha bursteado a Corki de 100-0 con Victor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mérito tiene lo que acaba de hacer UCAM! Un equipo contra las cuerdas, un equipo que de moral no puede estar muy alto dados a los resultados. Un equipo que ha conseguido remontar a uno de los grandes favoritos como es Bisons. Un equipo que tenía enfrente Gangplank, Corki y Alma Infernal. Tenía enfrente todas las herramientas posibles para reventarte. Yo creo que esta es la típica victoria que te da ilusión y te da esperanza y sobre todo puede revertir la situación en la temporada, puede hacerte creer. Y es verdad que tal vez no ha sido el que más ha brillado, pero ¿cómo afrontas siendo Tiger tu tercer partido en Superliga? Vienes de jugar en la Liga Nexo, que no es ni siquiera la Superliga segunda del Corte Inglés. Es verdad, de ganarla, de reventarla con Rambut y ser uno de los mejores jugadores de la Liga. Sí. Pero vienes de jugar el Amateur, en tu tercer partido te plantas en un stage y tienes que jugar un Bolívar que va por detrás contra Gangplank, Corki, todo el mundo con Alma Infernal. Ha aguantado estoico y ha terminado ganando la partida UCAM. Breve pausa, chicos, y enseguida volvemos con el post de este partidazo que acabamos de vivir. Hasta ahora. Hola. Hace tiempo que siento que no me miras como antes. La fama y los conciertos hicieron que esté más distante. Si me llamas de mala manera no voy a contactarte, pero si es para darte, siempre me puedes llamar. Tú y yo tenemos algo mágico, a veces trágico. Un día me ama y otro me quiere matar.
pero estamos por encima de eso, bebé. Tú y yo tenemos algo mágico, a veces trágico. Un día me ama y otro me quiere matar. Conozco todos tus puntos tácticos, oh, oh, práctico. Todas las poses que a ti te hacen llegar. Oye, mira, tú y yo matamos la liga. Voy a comerte entero, a mí me da igual lo que digan. Mami, tú en la vida vas a poder ser mi amiga. Y yo no me voy de que no sea que tú me lo pidas. Aunque me lo pida, no me voy. Porque yo sé que me quieres por lo que soy. Que tú y yo estamos por encima, bebé. Hace tiempo que siento que no me miras como antes. La fama y los conciertos hicieron que estés más distante. Si me llamas de mala manera, no voy a contestarte. Pero si es para darte, siempre me puedes llamar. Tú y yo tenemos algo mágico. A veces trágico, un día me ama, el otro me quiere matar. Conozco todos tus puntos tácticos, oh, oh, práctico. Todas las poses que a ti te hacen llegar. Bebé, yo ya no sé dormir si tú no estás acostadita a mi lado. Oh, yeah. Bebé, qué bueno que vivir sabiendo que lo malo está en el pasado. Pues amigos, volvemos con vosotros para hablar de la gran sorpresa de momento en lo que llevamos de la jornada. Lo hemos comentado mucho durante la previa de este partido, era importante para ambos equipos, pero por razones diferentes. Baisos buscaba arrimarse a la parte de arriba y han recibido una dura derrota. Es que UCAM necesitaba la victoria como el comer y se la van a llevar a Murcia. La han conseguido, no sé, y ahora ya entramos en la narrativa si tirarán de épica, ¿no? Pero lo que sí que está claro, han hecho una partida increíble. Yo creo que contra todo pronóstico, lo estábamos comentando, cuatro infernales, un alma de delante un Corgi, que probablemente es el power pick, uno de los power picks más importantes del parche, se han llevado la partida contra una composición increíble de Bisons con cuatro infernales y alma. ¿Hay algún matemático que nos pueda decir si esto es posible? Bueno, no sé si habremos visto muchas veces a un Corki con alma infernal, siendo los cuatro dragones estaqueados precisamente infernales. Hemos visto que le hacía pues, prácticamente 60% de vida al Ezreal con los cohetes pequeños, es decir, es muy difícil perder las tifas con eso. Pero es que UCAM ahí ha sacado la casta, el ADN, como lo queramos llamar, teamfights espectaculares. Y es que no ha sido solo una, ¿no? No es la típica de un accidente, pierdo una teamfight y pierdo la partida porque ya es un minuto muy avanzado. Es que han sido varias, Terrak, sí, en las que han conseguido salvar una tras otra, la última más en esa zona de Nashor. Muy difícilmente explicable, ¿no? Aquí tenemos una de las últimas repeticiones de la partida, pero es lo que decíais, esto venía después de ya varios intentos. El alma de fuego la aseguraba el equipo de Bisons con Random, con el midlaner, no con el jungla, y aún así no era suficiente para llevarse las peleas. Muy buena actuación de Doxy con ese mega nar, consiguiendo definitivas como esta, que por un momento parece que Random está libre y puede pegar, pero es que no llega el daño con alma infernal, dice bastante. Y ahí teníamos a Hatrix directamente flasheando para acabar con la vida del abuelo de la metralleta. En un lado teníamos Gangplank, Corki, Senna. Pintaba que si la partida llegaba al minuto en el que estábamos, podía ser una fácil para el equipo de Bisons, pero nada más lejos de la realidad. UCAM se lleva una victoria importantísima. Dejan de ser colistas en la clasificación, le ceden ese puesto al equipo de Movistar Riders y cuidado como sigan sumando, porque ya ganaron en la ida al equipo de Mad Lions Madrid. Madre mía, ¿eh? Vaya partidaza. Vamos a ver, de hecho, la mejor jugada de Omen Intel, el corte inglés, a ver cuál es. Hemos tenido bastantes teamfights. Yo, sinceramente, cualquier teamfight, ¿no? Sería toda, yo creo, la elegida. Alguna de las últimas, ¿no? Evidentemente, aquí veíamos también en esa zona de Nashor, precisamente como comentábamos, ya con Random, pues nivel 18, pegando una auténtica barbaridad, y esto que ha sido absolutamente mágico. Salto, flash, estampa los carries contra la pared. La única forma que tenían de ganar era, pues prácticamente esa, ¿no? Casi, casi burstear también a Random. Ahí lo veíamos con el CC, cómo conseguían quitarlo, y claro, en el momento en el que caen tanto Senna como Corki, pues no tiene absolutamente nada que hacer Bison. Lo difícil era eso, ¿no? Cazar a los carries que tienen un rango espectacular.
pero lo han conseguido. Cualquier cosa puede pasar en Superliga y tú que estás acostumbrado a ver Norteamérica toda, yo creo que ya no te puede sorprender absolutamente nada de lo que sucede. Por tanto, la clasificación se aprieta y también significa que está alegre los equipos que estaban intentando despegarse de Bisons. G2 Arctic, por ejemplo, se puede separar. Heretics puede ser todavía más líder en el día de hoy. Y cuidado con Fnatic Team Queso, que también está la pomada. Y Giants, que estaba a una victoria menos, que pueden conseguir hoy al final de la jornada. Aquí tenemos el resumen de la partida. Muchísimo daño por parte de Mirwin, también por parte de Random, pero 55.000 de daño de Victor y 49.000 de Real Skin. Que al final creo que lo más destacado es la definitiva de Nari, cómo han cazado los carries, pero pegaba durísimo el equipo de UCAM. Veíamos en el draft, de hecho, el ban de Ari, ¿no? Y comentábamos que ese ban en el quinto pick tendría que haber sido para Víctor. Vamos a ver quién ha sido también el MVP de la partida. No sé si tenéis algún favorito. Vamos a ver quién ha sido. Pues es la mejor jugada de nuevo. También la podemos ver si queréis otra vez. Era muy bonita, vamos a volver a verla. Nos otra perspectiva ha mucho aquí, ¿no? Sí, ahí por está. Si alguien se había perdido, teníamos de nuevo la mejor jugada otra vez de Omeninte y el Corte Inglés, pero enseguida tendremos el MVP que lo ha escogido el público. Me comenta la realización que ya lo tenemos preparado. Ahora sí, vamos a conocer quién ha sido escogido por el respetable en este segundo partido del día. Y ha sido para el tirador de UCAM, Zamulek, una cantidad de daño por minuto astronómica, 1214. No es el récord de Superliga por poco, creo que lo tiene Oscar con 1500, pero se ha quedado muy cerca. Y también podría ser haber sido para Hatrix, ¿no? También yo creo que ha brillado muchísimo, incluso el propio Doxy en las teamfights. Ha brillado mucho, mucho el equipo de UCAM, sobre todo en una situación épica, es que yo aún no me lo creo. Cuatro infernales alma y les ha dado completamente igual. Y es un poco una de las claves, yo creo, el seguir creyendo, ¿no? Porque muchos equipos ahí se habrían visto ya completamente superados. Nos comentan que tenemos ya nuestra compañía, ya tenemos a Noah con la entrevista. Que nos cuenten ellos un poco, ¿no? Cómo lo han vivido desde dentro. Así es, estamos aquí con Hatrix Midlaner del equipo de UCAM. Hatrix, congratulations for this incredible victory. How do you actually win a game versus Infernal Soul with four actual Infernal Drakes? I mean, when we went into the game, we knew it kind of end up being like a teamfight game like this, where we just go late game and hopefully we out teamfight. So we weren't really that worried, to be honest, about it. And then we just waited for them to make some mistakes. We even said in the game, all right, guys, this game never ends now until someone makes a mistake. And they happened to be the first ones, I guess. And then we just outplayed them in teamfights, I'd say. So it's been a rough split for you guys. And I want to ask you, how do you think you're going to overcome expectations for the audience and go out of the lower part of the bracket, of the ranking? I mean, yeah, we've not had the best split so far, but to be honest, there's many examples of teams who start out weak like this and pick it back up in the end. And, you know, now we win one game. Maybe this is the start of us winning the league. Who knows? No one will until the split's over. So, I mean, hopefully we'll make it further. We're just gonna have to keep working, keep trusting each other, keep communicating, you know, just keep up the grind basically. We don't really have a choice, and you know, what else can gonna happen? Speaking about communication, you're playing right now with Tiger. It's the third different jungler that you had to play with this split. How are you guys getting along with the new jungler? How is he evolving with you and communicating? I think he's doing pretty well, to be honest. Like, the three junglers we played with are quite differently in personalities and how they play and communication, so it's been a bit like, ooh, you know, trying to adjust everyone, but I think Tiger fits in really well. I think he's implementing well, feeling more comfortable today as well. I think he did really well, so I'm proud of him. So I think it's gone good, yeah. Okay, thank you very much, Hatrix. Again, congratulations for the victory. Aquí teníamos a Hatrix que le preguntábamos por la partida. Nos decía que bueno, que esperaban que cometieran algún error los de Bisons, que han ido por late y les ha salido bien. Dice que al final, para salir de la parte baja de la clasificación, lo que tienen que hacer es seguir trabajando y seguir comunicándose para mejorar como están haciendo hasta ahora. Y le preguntaba por Zyger precisamente cómo les está yendo en el equipo. Dice que los tres jungles diferentes que han tenido han sido muy diferentes en términos de personalidad. Literalmente ha dicho, ha sido un poco que de todas maneras que Zyger ha tenido una muy buena partida y que están trabajando muy bien con él. Pues muchas gracias, Noah, por la entrevista. También, por supuesto, a Hatrix por su tiempo y felicidades también a todo el equipo de UCAM por una victoria que era muy necesitada. Se está poniendo muy intensa la pelea por evitar el descenso, pero, chicos, hay cosas que nunca os van a poner tensos, como el rendimiento de nuestros amigos de Omen, que tienen de nuevo una oferta muy interesante para vosotros. Y es que hasta el 6 de julio, Skane, tienen un 20% de descuento en portátiles gaming HP y Omen.
Con procesador Intel Core, ya lo sabéis, lo mejor de Mercado Tuata este verano. Si quieres un portátil, chaval, pues ahí tienes la oportunidad, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad de probarlo un tiempo y ¿sí? La verdad que bueno. Lo echo de menos. Este verano posiblemente te ha que caer uno, ¿eh? Bueno, por ejemplo, el 16 nunca te va a dejar tirado. Si la gente tiene curiosidad por ver cuáles son, tenéis el enlace ahora mismo en el chat, lo tienen que estar pasando nuestros compañeros, pero aprovechadlo, que parece que el 6 de julio queda lejos, pero es que estamos ya a día 3. No hay mucho más, aún así, la jornada tiene que continuar. Hemos vivido ya tres auténticos partidazos, contando de Superliga Segunda el Corte Inglés. Ahora le toca el turno a Barça contra el conjunto de G2 Arctic, que puede aprovechar el tropezón de Bison para seguir sumando. Nos vamos a una pausa y volvemos con vosotros. Chao, chao, hasta ahora.